A ver, ¿vosotros qué decís? Cuando vayas a Madrid, ¿chulona mía o chulapa mía? Chulapa mía, por Dios. Chulapa no, es chulona. Venga ya, por Dios. Es chulona. Yo diría chulapa, pero ¿qué voy a saber yo? Que no, que es chulona. Yo es que estoy un poquito nervioso. ¡Comienza Todopoderoso! ¡Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica! ¡Bienvenidos al nuevo Todopoderoso! ¡Oh, qué maravilla! ¡Hoy está con nosotros Rodrigo Cortés! ¡No daréis crédito, pero está también Javier Cancel! ¡Y aunque parezca increíble, está Juan Gómez Jurado! ¡Y Arturo González Campos! Porque no podía ser todo perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo creo que es demasiado, hemos empezado demasiado fuerte, por favor. Creo que sí. De menos a más. Se critica eso, que este programa empieza demasiado fuerte, claro, y luego es verdad que hay como un llano. No, ¿no? Se critica eso, Arturo. Sí. Se critica que empieza demasiado alto. Que la gente está en su casa durmiéndose, ¿eh? Y tú empiezas a dar gritos. Pero porque está en su casa durmiéndose, si se ha puesto el podcast para pues que lo avance. Para relajarse, a lo mejor. Que lo avancen un poco a tus prolegómenos, Juan. Hay muchísima tarea hoy, ¿eh? Hay muchísima tarea. Hoy vamos a tener bichos, vamos a tener nazis. El programa viene calentito, ¿vale? Hoy viene cargadito de nazismo, ya lo aviso yo, porque claro, estamos a punto de meternos en jaleos con eso. Pero antes, tenemos que contar, Rodrigo y yo. Sí, porque tú no estabas, Juanito. Lo que ha ocurrido. Me estoy empezando a arrepentir de llegar el último siempre. Con el universo del dulce y. Tendréis quejas. Tendréis quejas. Señor director, y no estoy hablando de tus películas, señor director, ¿puedes narrar la vivencia, la peripecia a la que nos ha sometido Javier Cansado antes de comenzar el programa? Es complejo. Sí. Es complejo. Dad contexto, por favor. Dad contexto, por favor, no me apechuguéis, ¿eh? Dad contexto, cuidado. En esta ocasión nosotros no nos hemos pasado por horno ninguno. No. Hemos venido directos a la Green Room, tal como la llaman aquí, que eso nosotros es, hemos llamado siempre sala de espera. Sala de espera. Entre otras cosas porque está pintada de blanco. Uh-huh. Y la historia es estremecedora, ¿eh? Después de esto, la lista de Schiller os va a parecer una comedia romántica, os lo digo, ¿eh? Y ha aparecido Javier con una bolsa de papel no muy grande, diciendo, tengo dulces para todos. Ha entrado así, ¿vale? Y tú mirabas la bolsa y decías, bueno, son dulces pequeños. Serán pastas. Pero son para todos, serán pastitas, serán los surtiditos estos que se llevaban antes a las visitas. Sí. Vale. Surtido Cuétara. Eso es. Fundamental. ¿El surtido Cuétara no es la ruleta rusa de los pobres? Sí, sí, sí. Sí, pero aquí todas las cámaras tienen bala en esta ruleta rusa, porque están todos malos. ¿Qué dices? A mí no me gusta nada. Pero perdona, me levanto y me voy ahora mismo. O sea, ojalá. No, no lo consiento, Juan. ¿Y qué hacemos? Tiene parte buenísima y luego tiene la de coco. Pero tiene parte buenísima. ¿No hay una que tiene una cosa verde o azul al final? Claro, es que no hay que hacer galletas azules. No hay que hacer galletas que no sean que sean de colores en general. O sea, esas que quedan tres al acabar, de esas no hagan ustedes, señores. Es Don Cuétara. Fíjese usted. Por ejemplo, en los dulces de Navidad. Pásense ustedes por las casas de España. Eso es, con y una lo que libreta. Siga pegado a la bandeja en marzo, de eso no hagan. mi tema, por favor. Ya está súper tenso. Perdona, pero es que está tenso porque sabe que va a quedar mal delante de toda España. Voy a quedar mal. El mito que tenéis de Javier Cansado está a punto de derrumbarse. Bendito sea el señor. Vale, entonces, señor. ¿Qué ha pasado con esa bolsa en la que aparentemente, según su promesa, había dulces para todos? Bueno, es más, ha hecho una Uber Promise, que diría Juan, y entre otras cosas porque se ha comportado muy Juan. Yo en todo caso diría Uber Promise, Under Deliver. Bien. Bien. No sé si Javier sería capaz de decir eso, pero sí nos ha dicho, siguiendo la tradición de Juan, es el mejor bollo
que he comido tomado nunca, en mi vida. Sin duda. Sin duda. Sí. Sin duda, o sea, sin ambaje, sin duda. O sea, es el bollo, el mejor bollo. Yo voy a cumplir, yo tengo más de 50 años y no he tomado, y soy bollero, o sea, he tomado bollos desde el mundo entero. En Nueva York, en Constantinopla. Bueno, Constantinopla. Bollero de 50 años, así le podéis encontrar en Tinder. En Estambul. ¿Vale? No he tomado un bollo más rico en my entire life. Fíjate. Claro, eso nos ha hecho esperar lo peor. Hemos pensado, si es el mejor bollo que ha tomado nunca, muy probablemente haya traído un bollo. Eso es. Pero no. No, porque no. Había prometido que había dulce para todos. Sí, 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 por supuesto. No era un bollo, era para todos, trajo dos. ¡Ah! Bueno, ya, vale, esa es la versión, ¿puedes dar la mía? No hemos acabado. Ah. Y según lo saca, empieza inmediatamente a partirlo en trozos más pequeños. O sea, lo que ha hecho ha sido desmigajar los dos bollos que ha traído para repartirlos entre todos. Con las manos limpias. Pero escucha, manos muy limpias, vale. Y muy garrapiñadas de no haber traído cuatro bollos. Pero te ha faltado tirarlos al suelo y decir pitas, pitas. ¿Sabes lo que le ha faltado? Chuparlos antes, como en el colegio. ¿Sabes? Y o dárnoslos con el dedo. Vamos a ver, una cosa es la intención y luego la realidad. Os cuento la intención, ¿vale? Yo quería venir hoy con algo que patara, ¿vale? Que fuera algo que hubiera un antes y un después en las meriendas de... No, lo ha habido, de sí, hecho. Bien, sí, sí, eso es lo que pretendía, ¿vale? Entonces, investigo en internet, digo, vamos a ver, vamos a unas fechas muy señaladas. Digo, ¿cuál es el bollo por antonomasia que se toma en fechas señaladas? Digo, ¿pusiste eso en internet? Bueno, no, estaba pensando, en este momento estoy pensando. Ah. El roscón de Reyes, digo, pero claro, llevar un roscón de Reyes, esto va a significar... Es prematuro. Y aparte que va a significar un dinero muy importante. Porque... Porque digamos que a nivel de barato no lo es, ¿no? Ya, pero si uno de nosotros encuentra el ABA, igual nos lo haces pagar. Por supuesto. Pero investigo. Bollero, cincuentón, rácano. Y me entero que. Cincuenta y tantos. Me meto en internet. En lo más profundo de internet, sí, ¿vale? En sí, deep, sí, deep, sí. Deep internet. La página 7 de Google. Pues estoy buscando todo. Por ejemplo. Tú eres así, tú eres osado. Estoy buscando todo tipo de comentarios y tal. Y descubro uno y hablan de un bollo, de un supuesto bollo, que está elaborado con la misma materia de la que se elabora el roscón de Reyes. Toma ya. Digo, de harina y agua. Pero eso era un programa de misterio, digo, ¿no? Era... Juan, tú cállate que tú no lo has probado. Juan, tú no lo has probado. Calla la boquita, Juan. Cállate la boquita que tú no lo has probado. Cállate que tú has llegado tarde, bueno, y no has vivido el oprobio. Voy a la panadería, que casualmente es una panadería que compro habitualmente pan ahí. Una panadería, para mí, la number one de Madrid. Ya, o sea, está, punto. Fuera, la que sea. ¿Buscas en el internet profundo o en un bollo, cerca de mí? No. Un bollo importante. La mejor panadería de Madrid cerca de mi casa. Que pueda ir andando. Y que no llueva, vale, y vale, y entonces llego al sitio y le hablo del tema este en cuestión. Dice, sí, tenemos esto, que tengo uno de canela, otro de chocolate y otro en sí mismo, vale. Otro ensimismado. Ensimismado, ¿no? De hecho, esto es interesante, Javi. Perdona que retome. Uno que es poeta, ¿no? Perdona que volvamos del condicional a la puñetera realidad. Espera, Spielberg, venga. Bien, aparece con dos bollos, sí. Uno de los cuales es de canela, uh-huh, y otro es de sí mismo. De sí mismo. Es, muy eso bien. Es. Y nos dice Javi, no había de chocolate. Y yo creo que con bastante puntería y cierta finura, como porque siempre, no lo voy a negar, Rodrigo, como siempre, le pregunté, Javi, de haber habido de chocolate, ¿por cuál de estos lo habrías cambiado? Claro. Bueno, vamos a ver, mi intención ya, tengo que hablar primero, digamos, en el subjuntivo, y luego ya hablaremos. Estamos en, ¿vale?, todopoderosos Spielberg, como, vale, estáis pudiendo comprobar. Yo digo, pues compro cuatro bollos de estos exquisitos, que están muy bien ponderados en la internet profunda, digo, compro cuatro bollos, sí, mis amigos van a flipar, yo voy a quedar muy bien. Qué mentiroso eres, Javi. Entonces, es que allí, ni por Navidad, pero ¿eh? Es que eso no se te ha pasado ni en el condicional, Javi. Nada. Llego a la panadería y pregunto los precios de los bollos. Y según os decía, digo, me parece que cuatro no voy a comprar.
y tres no, me parece insultante. No, yo os juro, por, de verdad, por favor, creedme, que iba a comprar tres, os lo juro. Iba a comprar tres. Pero al hecho de haber de chocolate, digo, mi conciencia me tenía por decir, compra dos de canela y uno de ensimismado. Compra dos de ensimismado. Tu conciencia habla exactamente como tú. Sí. Además, cuando cambias de hombro, es la misma voz. Es la misma voz. Y el mismo mensaje. O sea, Javi, eres millonario. Bueno, eres millonario, pues, Javi. Por eso. Javi, tienes muchísimo pero, dinero para tres bollos, Javi. Pero vamos a ver, pero ¿quién te dice que mañana no lo tengo? Pero que somos tus amigos. Pero si mañana no soy rico, por lo que se me anda un palo en internet, me han quitado todo. Vale, empezamos ya. Empezamos ya. Bueno, pero un momento, ¿qué os ha parecido los bollos? Por favor, ¿qué os ha parecido? Esa es otra, porque lo que. ¿Qué os ha parecido los bollos? No, sin más. Lo primero que ha dicho es. No empezamos ya. ¿Estás sorprendido? ¿Ah, sí? Sí, y sí, le, sí, y sí, le sí. He dicho, Javi, he venido sin expectativa. No sabía que ibas a traer un bollo, Javi. Sí, porque además a Javi solo le interesaba tu opinión. Quiero decir, yo he comido y a mí ni me ha mirado. Bueno, o sea, esa parte la he entendido, Arturo. Bueno, pero bien, está bien. ¿Queréis? Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. De hecho, no nos has dicho que era roscón y te lo hemos adivinado. Correcto. Sí, digo, es ¿sabes que... por qué lo hemos adivinado? ¿Por el azar o por qué? No, porque sabía roscón. Claro. Concretamente harina y agua. Bueno, venga, Spielberg. En 1993... Harina, agua y trocitos de fruta de esa de la que sobra. De la... ¿Sabes cómo llamo yo a los que les gusta la fruta escarchada? ¿Cómo le llaman? Comesobras. En 1993... Juan ha levantado la mano, Arturo. ¿Qué pasa, Juan? Que no será el 93, ya verás. ¿Vas a hacer una cosa que tengo que hacer? ¿Vas a hacer hecha o vamos a contextualizar? Elige. Vamos, espérate a ver qué quieres decir. Claro, a lo mejor está estaba diciendo. Poniendo la voz. Estaba poniendo la voz. De que voy a presentar. Igual la quiere película. Hablar de los ecos de Barcelona 92. En anteriores episodios de Todopoderosos Spielberg, acabamos hablando del libro de Michael Crichton, de la película de la que vamos a hablar ahora, y dijimos, empezaremos el programa directamente con la película. Entonces, yo creo que ahora, si a ti te parece bien, Juan, si no te parece bien, no lo hacemos. Paramos, dale, dale. Paramos el programa. En 1993, Spielberg pone Parque Jurásico. Una presentación como... ¿Ves cómo al final sí que gana cuando yo presento la película? Queda guay porque le doy ese tono. Ha quedado genial. ¿Verdad? Está estupendo. Está increíble. Y ahora vamos a rebobinar. Venga. Porque no nos queda más remedio que si vamos a contextualizar el año 1993... No, remóntate a 27 millones, Juan. Si vamos al Cretácico, 65 millones de años atrás, y luego ya pues lo que queráis. Luego ya, vale. Si queréis os digo de qué periodo es cada dinosaurio. Un mosquito picó a un dinosaurio. Y ahora, en 1993... ¿Así te parece bien? ¿Hemos contextualizado bien? No. ¿Sabes que el bicho es del Cretácico? Aunque ponga Parque Jurásico. De ahí lo de los 65. Ah, da igual. Adelante. No, ubica. A lo que vamos, sí. Spielberg, 1993, tiene ante sí el reto más importante de toda su carrera, que es hacer dos películas en un mismo año. Y posproducir una película como Parque Jurásico. Yo creo que ¿La otra no había que posproducirla? La otra, primero no tenía tanta posproducción, obviamente. Era más larga, pero tenía menos postproducción porque tenía menos efectos especiales. Y segundo, pues no había tiranosaurios de colorines. Así que 1993 para mí es el año que define la carrera de Spielberg por completo. Pero ya no solo por los resultados, porque ganase el Oscar en febrero del año siguiente. No solo por esas cosas. Sino porque lo primero que sucede es que él tiene que afrontar un reto doble en el que las dos caras de su naturaleza, digamos que el talento y las ganas de reconocimiento, por un lado, y su capacidad para el espectáculo, se enfrentan. Y se enfrentan de una manera tajante, taxativa. O sea, hay una película que va de palomitas y otra película que va de otra cosa. Y hay que hacer las dos. Y él, además, tiene 45, 46 años, está quizás en la cumbre de su talento, pero esto es demasiado para cualquier ser humano, como Rodrigo nos podría decir. O sea, de repente tienes que hacer dos películas al mismo tiempo o consecutivas, y tienes que hacer una con toda la perspectiva de ganar muchísimo dinero, llenar las arcas al máximo, y la otra para no cagarla.
Y esto es, para el físico, para el body, es demasiado. Está contextualizando súper bien, Juan. Bien. ¿Eh? La verdad es que nos ha ubicado a todos. Sí, es tan complicado hacer lo que hizo Spielberg en ese año, Rodrigo. Hombre, o sea, ves haciendo eso. Eso son preguntas distintas. Vale. La primera. Y última. Vale. Nos quedamos con esa. Sí, es muy complejo, sobre todo con su nivel de exigencia, con la complejidad de cada una de ellas de diferentes maneras y también por ser tan enormemente opuestas. Porque imagínatelo, aunque estemos ahora saltando en el tiempo, en Polonia, supervisando, mientras está trabajando en la Lista de Schindler, la postproducción de los dinosaurios y aprobando los efectos cuando él acababa la jornada no solamente extenuado sino drenado emocionalmente. Hay que entender que las hace por razones muy diversas. Efectivamente, el Parque Jurásico, la primera de ellas, es una gran atracción de feria en el mejor de los sentidos. Es, en fin, una gran montaña rusa hecha para todo el mundo familiar y para que disfruten los niños, los grandes y los del medio. Y la otra es un deber moral que siente, que tiene con su gente, para el que se ha preparado durante mucho tiempo y con el que no solamente se siente en deuda, sino además muy inseguro sobre si será capaz de estar a la altura de ese tributo que pretende hacer. Así que no parece a priori lo que mejor se compadezca, no parecen los mejores trabajos para compatibilizar. De hecho, volvemos a saltar, pero ya que las ha hermanado Juan, él acababa todas las jornadas de Schindler en las que sistemáticamente lloraba en algún momento del día viendo capítulos de Seinfeld o llamando a su amigo Robin Williams para que subiera el ánimo del equipo. Así que solía necesitar una hora de recuperación antes de dar respuestas que en ese momento le parecerían banales sobre la verosimilitud del Triceratops de turno. Así que sí, es muy difícil y por otro lado Spielberg no es comparable con... Es decir, dos películas en un año la ha hecho mucha gente. Y de hecho en el cine clásico era prácticamente lo habitual. Dos películas, tres películas, también es verdad que acababan de dirigir y se ponían a trabajar en otra y ya alguien las montaría, les pondría la música y las estrenarían. Hay muchos directores del cine clásico que no vieron sus películas acabadas o que las veían el día del estreno, pero no estamos hablando de esa forma de hacer las cosas ni de esas magnitudes. De hecho, Spielberg sí que intenta por todos los medios que sea otra persona la que dirija la Lista de Schindler, porque se lo ofrece a un montón de... Cuando él ya tiene el compromiso de hacer esa película, se le ofrece suyo, un montón de... ¿El proyecto es suyo? No, el proyecto le viene, ¿no? No, bueno... Depende del día. Estamos saltando, versiones. Pero da igual. Si las hemos juntado, las hemos juntado. Vale. El proyecto, de hecho, viene de 1963. O sea, la novela existe, el Arca de Schindler existe previamente. Y hay una historia chula, y es que Billy Wilder es uno de los que está más implicado en hacer esta película... Y un poco pues como un compromiso, porque su madre muere en los campos de concentración y demás. Y se enfada mucho cuando las empresas de estas de seguros, las compañías de seguros, no le permiten dirigir la película porque piensan que está muy mayor y que se puede morir en mitad del rodaje y no se lo permiten. Y Billy Wilder cuenta cómo fue al estreno enfadado, diciendo, han hecho mi película, y que cuando terminó la película no le quedó otra que acercarse a Spielberg y decirle, la mía habría sido mucho peor que la que tú has hecho. Yo creo que no queda, por lo menos antes de que hablemos de las películas en sí mismas, que hablar de cómo hemos llegado hasta aquí y de cómo el trabajo de un director... Pues mira, Javi compró dos bollos. Y ni uno más. Pero estuvo a punto de comprar tres, acordaos de este detalle. Pero no haber de chocolate. Y de cómo el trabajo de un director tiene que sobrevolarlo todo y cómo la obra de un genio de esta magnitud
se ve afectada también por sus circunstancias personales. Quiero decir, ya habíamos contado cuál era el contexto de la creación de Parque Jurásico, cómo había habido una bidding war entre varios estudios, cómo había... guerra de pujas. Bidding war. Yo ya lo dejo, digo, lo pondré en los subtítulos. Cómo había habido una guerra, había habido una subasta, justo lo que no quería Michael Crichton o como lo queramos llamar. Finalmente terminamos en que se la lleva Spielberg. Él quiere hacer esa película por encima de todo porque le atrae muchísimo. Pero llega el jefe de Universal y le dice, si quieres hacer la lista de Schindler... Por tu cabeza ha pasado chiquito, ¿verdad, Arturo? Eugenio. O sea, y llega el de Universal y le dice... Es que te he visto... Es que te he visto intentando contar un chiste, Juan, y eso siempre es terror. Claro, estamos hablando de cine de terror, Parque Jurásico y... ¿Así lo hacía Eugenio? No, al final lo he hecho chiquito, ¿no? Sí, vale, sí. Que el catalán me sale peor. Se te ha ido a... Lo has achiquitado. Y entonces llega el jefe de Universal y le dice, si quieres hacer la lista de Schindler... Y le digo... Primero tienes que rodar Parque Jurásico. Y luego le confesó, es que yo sabía que después de hacer la lista de Schindler no ibas a querer hacer Parque Jurásico. O sea, esto aquí hay un orden para hacer las cosas. Primero, esta película, que es la que nos va a levantar... Primero me haces la del dinerito y luego ya haces esa cosa tuya de en blanco y negro, de... Nos va a levantar el presupuesto, que nadie se imaginaba que nos vas a levantar el presupuesto y va a suponer casi 1.000 millones de dólares, de los cuales, Javier Cansado, agárrate. ¿Ganó cuánto? ¿Cuánto dinero crees que se llevó Spielberg de esos 1.000 millones de dólares? Voy a ponerme por lo alto, 2. ¿$2 millones? Sí. ¿Cuántos fueron? Me lo sé. Entonces dilo tú, Juan. $250 millones. ¡Ay, su madre! ¿$250? ¿Spielberg, 250 millones? Sí, porque dijo, vale, pero... Pero también, ¿por qué? Porque no traía nunca pasteles para la gente del equipo, del rodaje. ¡Claro! De ahí fue repelando. Dijo, vamos a medias. Y fueron a medias. Y se llevó $250 millones por su trabajo en Hawái haciendo dinosaurios. Sí, pero además sigue siendo la película más exitosa de la carrera de Spielberg. Que, en fin, destaca obviamente por su colección de éxitos. Últimamente no tanto porque los años doradísimos de ir reventando taquillas, que duraron por otro lado mucho tiempo, pasaron. Cuando sigue siendo, por otro lado, un director fundamental y taquillero. Pero incluso dentro de estas, Jurassic Park fue la gran gema. ¿$250 millones? ¿Pero dónde? A Javi le hemos perdido, ¿eh? O sea, no. ¿Pero dónde? No confiéis en recuperar a Javi. ¿Pero de dónde sale? Javi, 250 de la época. ¿Pero de la época? Sí, de los antiguos millones. Si recauda 1.000 millones, tiene que repartir con los cines, con los que llevan, los que transportan las películas, los camiones que transportan las películas. Y aún así, pam, 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 pam. No es así. Pam, 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 pam. Madre mía, ojalá la lista de Schindler le dé otros 100 millones. No, porque renunció a todo su sueldo. ¿Qué dices? Lo que estás escuchando. Te quitan las ganas de vivir. Ese tío es tonto. O sea, te deja los cuernos haciendo una película en blanco y negro, además. Claro, pero por eso hay que hablar de las dos películas en conjunto, porque además... Sí, que es lo que él habría querido. Por lo menos en la producción... Porque llevar esto adelante... Que la pasta te sea leve, Spielberg. Nadie imaginaba que pudiera existir un tiranosaurio en la vida real, en aquella época. O sea, nadie es nadie. O sea, era un salto cuántico en el CGI. Y luego aparecen solo durante 6 minutos y medio, o sea, 390 segundos. ¿Vale? 390 segundos de dinosaurios. ¿No os imagináis a Juan con una pizarra haciendo sumas y restas? Así como estos, los niños que salen en la tele, 27, me llevo dos. Sí, adelante, Juan. Y 390 segundos de dinosaurios que eran imposibles. También lo hacen adultos que parece que trabajan en agencias de seguros. Siempre tienen un traje un poco grande. Un traje un poquito grande y una gafa muy gorda. Y cuando él le contaba tanto a los ejecutivos del estudio como a Michael Crichton, y ahora hacemos esto y ahora hacemos esto otro y ahora visualizo un tiranosaurio corriendo detrás de un Land Cruiser, todo el mundo le decía, Jay, ¿cómo lo vas a hacer? Y él decía, pues ya veremos. Pero tú tira.
Eso es, pero lo que tenía en la cabeza él era la película, hasta tal punto que con el diseñador, que era Rick Carter, él había trabajado en una storyboard partiendo del guión original de Michael Crichton y de la novela, que luego llegaría David Koepp, que hoy en día es prácticamente Dios, ¿no, Rodrigo? No lo pondría a la altura de Dios, no. Concretamente. No. En la historia del hombre, Dios se ha revelado más importante como presencia que David Koepp. Pero sí, es de los guionistas buenos, buenos. Pero bueno, como guionista, sí. De los buenos, buenos. Incluso Arcángel, yo creo que sí. Venía de hacer la muerte, venía a escribir La muerte de Osienta también. De repente le cae encima este regalo, entre comillas. Tienes que reescribir el guión de Crichton para que esto lo podamos hacer. Pero te traigo los diseños de Rick Carter, le dice Spielberg. Donde yo esto es lo que quiero ver. Yo quiero que el tiranosaurio le persiga aquí y haz que esto pase. Y a partir de ese momento, pues escribe el guión y finalmente llegamos a Pixar y el EM. No, Pixar. Ah, bueno. Vale. Pixar, creo que. ¿Está involucrado Pixar? Pixar era entonces solo la. Yo diría que no, ¿no? Que era sí. La secundaria, sí. Entonces todavía solo era una agencia de. Oh, perdón, una. Pertenecía a la ILM. Un estudio de animación que pertenecía a ILM. Alguien nos corregirá en cualquier caso en cuanto digamos algo mal. Hombre. En una de las redes. Claro, la que pero, sea. Pero en piensa alguna que red alguien dirá, esto no está bien. De aquí a Toy Story. Llámala X. Que solo son dos años. De aquí a Toy Story hay un universo en el que nada sería posible si no hubiera sido por esto. Bueno, de hecho es una historia conocida, mucha gente la conocerá por tanto, pero inicialmente no se iba a hacer con recursos digitales. Desde luego no eran enteramente novedosos y había habido un hito previo, que es el de Terminator 2, cuando vimos por primera vez esa criatura de metal líquido, que marcó un antes y un después indiscutiblemente. Pero no se creía que todavía estuvieran suficientemente maduros como para poder abordar la creación de estos animales gigantes. Y durante mucho tiempo se pensó que sería una combinación de animatrónicas en los elementos sobre todo parciales, es decir, las cabezas, las garras, etcétera. Y efectivamente así es como se hizo finalmente con animatronics de Stan Winston, como insisto, es bien conocido. Pero los planos generales inicialmente iban a hacerse en animación fotograma a fotograma, la técnica que los anglosajones llaman stop motion. Y que iba a hacer además Phil Tippett. Había trabajado ya con Spielberg en Indiana Jones 2, por ejemplo, mucho con ILM, con Lucas. Uno de los grandes hitos de El Imperio Contraataca era precisamente esta animación stop motion a la que se le añadía el blur de movimiento. El blur de movimiento es, en movimientos rápidos, esa estela difusa que vemos cuando congelamos la imagen. Es decir, creo que en alguna ocasión hemos hablado de esto, pero si rodáramos, por ejemplo, un coche pasando delante de cámara y luego lo vemos fotograma a fotograma, normalmente no vamos a ver un coche perfectamente definido y después el coche un poco perfectamente definido un poco más adelante y el coche perfectamente definido un poco más adelante. Vamos a ver una estela de movimiento. Como emborronado, ¿no? Como que el niño se ha salido de la línea al pintar, ¿no? Eso es. Entonces el stop motion se le añadió una técnica que llamaron go motion, por razones fáciles de deducir, en las que se podía añadir ese pequeño blur de movimiento a movimientos rápidos y complejos, dándole un extra de verosimilitud. Y de hecho se hicieron pruebas, por ejemplo, con los velociraptores en la cocina, y son pruebas sensacionales. El stop motion se llegaba a un nivel absolutamente sensacional. Y él no pensaba que se pudiera mejorar todavía. Pero la gente de ILM le hizo una prueba. Y el intrigado, cuando oyó hablar de estos avances que a toda velocidad aseguraban estar haciendo, aceptó ver esa prueba. Fue precisamente con Phil Tippett. Fueron los dos juntos a la sala. Y al acabar la prueba, Tippett le dijo a Spielberg, estoy extinguido. Y de hecho le gustó tanto esa frase que se la atribuyó después al personaje de Jeff Goldblum, ¿no? Que en un momento dado dice, estamos extinguidos, ¿no? Así que don't you mean extinct? Eso es. Iba a decir yo. Y durante mucho tiempo, de hecho, estos efectos, los finales, los digitales, se mantuvieron mucho más vigentes que otros posteriores.
O sea, había efectos digitales 10 años después que envejecían antes que los dinosaurios del Parque Jurásico. Claro, si vemos ahora los dinosaurios del Parque Jurásico, ya no, ya han atravesado esa línea, sobre todo en los planos diurnos, que esa es una historia también. Es donde está más desprotegido el efecto. Uh-huh. A pleno día, dinosaurios enteros, con un sol de justicia encima, es mucho más complejo. Cuando es por la noche, con las sombras de las grandes hojas de aquella selva, cuando se... La lluvia, el humo, la penumbra... Luces indirectas, los focos... Pero tal. Está y bien. Embargo, luz de contra... Sin embargo, Spielberg elige una escena hipersoleada para presentar a los dinosaurios, ¿no? Que es esta mítica llegada a la parada de la camioneta o de la furgoneta donde van, y el momento en el que se avisan entre ellos, se levantan las gafas y vemos a los dinosaurios corriendo. Pues eso es Spielberg, y en esta película sucede de forma ejemplar. Obviamente, cuando vemos por primera vez los dinosaurios, los protagonistas reaccionan como nosotros. Es la primera vez que vemos un dinosaurio. Sí, sí. Un dinosaurio vivo en muchos millones de años. Un verbolario. Le ha poseído el verbolario. Señor. Pero no te pone un plano general sin más. Te lo prepara, te lo calienta. Claro. Mira uno, mira otro, mira otro, mira otro. Le toca la cabeza a él, él le toca la cabeza a ella. Ella no, se levanta. Déjame mirar a mí. Le apoya la cabeza en la mano, que estoy a peor. Le apoya la mano en la cabeza. Williams va preparando todo, va haciendo chup-chup para que tú te vayas emocionando. Claro, y le obliga a girar el cuello. Hoy no se podría hacer. Y no. Cuando la doctora gira el cuello, tú giras el cuello con ella y dices, espérate un momento. Y te lo pierdes. Claro. Mucha gente no ha visto esta escena de la que estamos hablando porque, claro, por empatía. La gente empática no ha visto nunca esta escena. Fíjate, yo creo que está o la gente gregaria. Yo creo que es estupendo que no esté tan bien hechos los dinosaurios. Porque no, estaban excepcionalmente hechos. En aquel momento están sí. Están magníficos. Es pero, que simplemente que ahora... Pero claro, está mejorado. Pero justamente que sea así en ese momento, yo creo que está muy bien porque, claro, los dinosaurios, sabes que no están, o sea, que no existen. Entonces, que está bien que te los den un poco falseado. O sea, que Spielberg te lo dé un poquito y diga... ¿Tú crees que lo hizo aposta? Sí. Podría haberlo hecho aún más realista. ¿Tú crees que lo hizo para que no nos flipemos? Sí, eso es. Para que no doliera tanto. A lo mejor decir, ¡uy, qué miedo! Para que no salgas dale un poquito de calidad. Hay un gran trabajo. Que se me flipa la gente. Hay un gran trabajo... A ver si va a gustar demasiado la película. La cantidad de muchachos, de niños que iban a tener pesadillas con eso, por favor, si fueran muy realistas. Venga, no tenéis, si no sois padres. ¿Te imaginas por ejemplo, a Juan terminando su novela y diciendo, me ha quedado demasiado buena, voy a meterle a unas palabritas más y las frases buenas se las voy a quitar? No, Javi. Eso no. Es lo que hago cuando te paso el manuscrito, Arturo. Pero a lo que voy... Esto es una faltada que entenderéis después. El trabajo que hay que realizar para que algo cobre vida, algo que no existe. Hombre, hay que coger un ámbar, hay que meter una agujita, encontrar el mosquito adecuado. Es muy duro porque además ni siquiera hay ninguna referencia. Dices, vamos a hacer un tigre, pues te vas al zoo y firmas un tigre. Eso es, o sea, es sencillo, reproducimos un tigre. Pero los dinosaurios ya están. Los dinosaurios sí. Sí, pero los dinosaurios están a trozos en los museos. Lo que tú no has visto un dinosaurio en tu vida, Javier Cansado. Sí, es mucho mejor para ti, para el creador es mejor que no esté la referencia. Pero nadie luego... se puede decir, es que el T-Rex no es así. Me cago en mi... Existe un montón de gente, de expertos, que tienen que trabajar siguiendo una técnica denominada behaviorismo, en la que tú tienes que... Pues, bueno, Javi, pues, perdón, Juan. Vamos a ver, que yo estoy en otra puerca. ¿Qué me está contando este hombre? Pero lo tuyo es javierismo. Es distinto. Juan, perdóname, ya sé que lo que te estoy pidiendo es obvio y me va a odiar toda la audiencia de Todopoderosos. Pero para los que somos idiotas, ¿qué es el behaviorismo? Un huevo colgando y otro lo mismo. ¿Qué va a ser? Anda. Mírale. ¿Qué va a ser el behaviorismo? Me lo ha dicho. A veces pasa. Pero me lo ha colado. Vaya chascarrillo. Y escúchame, primer aplauso del programa. Sí, o sea. Sí.
Primera pregunta, se ha hecho humor súper inteligente aquí, de roscones, de todo. Pero un huevo colgando. Este es el público supuestamente sofisticado que viene al espacio Fundación Telefónica. El de los huevos colgando. Si el nombre lo indica, Arturo, ¿de verdad quieres que te lo explique? O sea, estudias el comportamiento de un animal, estímulo-respuesta. Y esperas. El condicionamiento, el conductismo. Y entonces ves, a ver cómo funciona. Ves cómo funciona el behaviorismo de una lagartija. Coges una lagartija, le pones hombres pequeñitos delante y a ver si se los come. Uh-huh. O sea, que decir, ese movimiento... Ah, que viene de behavior, de comportamiento. Ah, viene de behavior. De behavior. De behaviorismo, exactamente. Es una palabra en castellano que os aviso. Claro, pero le hemos puesto una V y pensamos que era una cosa de cosas viejas, claro, que es claro. De coger viejarismo, y claro, con los dinosaurios. Claro, yo pensaba que era eso. Claro. Cuando Rafael Sánchez Ferlosio escribe El Jarama, que es un putísimo coñazo, por cierto. ¡Eh, bueno! Pero... ¡Ya salió! ¡Por aplaudirle! ¡Ya salió! ¡Se ha venido arriba, se ha venido arriba! ¡Habéis despertado al monstruo! Vale. La naturaleza se abre camino. ¿A ti qué te han hecho Ferlosio y Cuétara, Juan? Cuando Rafael Sánchez Ferlosio escribe El Jarama, novela que no recomiendo en absoluto. Diálogo de es un huevo páginas. En el suelo y otro en la cama. Yo también quiero mis aplausos, Juan, claro. Yo también los quiero. Bravo. Claro, mi aplausito fácil. Es una rima que... Populismo. Perdóname, aquí estoy con Juan. Porque Juan tenía una rima que tenía era sensata. ¿Tú qué rimas? No, la mía no tiene ningún sentido. Vale. Te ha movido el mundo de las rimas. A ver, tú porque todavía tienes 50, Javi, más, pero más, hay una edad en la que puedes conseguirlo, ¿eh? Vale. También te digo, no voy a entrar en detalles. Cuando Rafael Sánchez Ferlosio escribe El Jarama, lo hace casi como un estilo documental al que se denomina behaviorismo, desde entonces es una palabra en castellano también, y es como que yo observo algo y a los personajes les pongo un estímulo o tengo una respuesta. Ajá. Con los dinosaurios se intenta llegar al mismo lugar, es decir, como no es posible una etología porque no tenemos estudio del comportamiento posible. No es posible. Lo único que podemos... Yo ya no pregunto qué es etología, porque me va a caer otra. Algo de Camerún. Eto era un jugador del Madrid, del Barça, que era camerunés. Bueno, da igual. ¿Del Madrid? Del Madrid también jugó en el Madrid. Era la cantera del Madrid. Samuel Eto'o jugó en el Madrid. Se abre debate. O sea, no, llevamos por la primera película, vamos, ¿eh? Intentas estudiar animales parecidos para llegar a un lugar común. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes que hacerle el sonido a un tiranosaurio, hoy en día se han llegado a técnicas utilizando resonancias magnéticas dentro de los cráneos de tiranosaurio, etcétera, etcétera, que se aproximan más a lo que podría ser el sonido de un tiranosaurio. ¿Cómo sería? Se parece mucho al de un koala. Es una cosa así como... ¿Ah? Sí. Yo a priori habría dicho, es un koala, pero no. Esto no está pagado. Y el... El koala, por cierto, es un animal idiota, pero es idiota. Dice, me sienta mal el eucalipto, pero voy a comer eucalipto. Pero tú eres tonto, tú eres bobo, come otra cosa. Es que no puedo moverme porque he comido eucalipto. No puedes estar aquí, en lugar de allí asomado. Es que no puedes... Es el único animal que está siempre asomado. Cuétara, Sánchez Ferlosio y los koala. Por ahora son los que van saliendo perjudicados de este programa. Se están yendo calentitos. El diseñador de sonido se da cuenta de que para que de verdad sintamos el terror más absoluto al escuchar al tiranosaurio, lo que tenemos que hacer es acercarnos a través de animales que nos den miedo a nosotros, ¿vale? los mamíferos. Probablemente a un apatosaurio. Hace 65 millones de años se oía el ca. Entonces se que lo bordas. Se asustaba. Se caería al suelo. Por favor, que sea un koala. Se caería al suelo de miedo. Pero nosotros. Tírale caulito, eucalipto. Nosotros escuchamos a un koala y no nos da miedo. No. Nos da miedo una ballena, el sonido de un camión, como en la película es donde mezclaba el sonido del camión. En Duel. Eso es. El diablo sobre ruedas. Que luego se lo metió a. Una bala. Al tiburón. Una bala cuando en movimiento. El rugido. Quieta, dices. El rugido de un león y todo eso yo también quiero hacer ruido.
y todo eso mezclado. Estás muy envidioso hoy, Arturo. Sí. El rugido de león. Me da envidia todo. Que no, a lo mejor no da miedo, porque si está anunciando una película. Claro. Ah, amigo. Pero te da para chiste, porque ahí tu padre dice: esta ya la he visto. Sí. ¿Sabes? Pero de noche y en el sostenido, como lo hacen en la película, da a la que probablemente sea una de las escenas más aterradoras de la historia del cine, que es el momento en el que los nietos de Hammond se quedan atrapados en el Land Cruiser con el tiranosaurio a punto de comérselos. Y eso tiene mucho que ver también con que está pasando de noche, como nos decía Rodrigo, que al tiranosaurio no le vemos entero, pero a trozos. Hay momentos en los que estamos viendo, le vemos asomar por el tejado del coche. Eso es casi todo Stan Winston, eso casi todo es animatrónica. Sí, es animatrónica, esa gramática de esa escena, Rodrigo, por favor, aunque solo sea un minuto, regálame. No. Él dice, Spielberg dijo, de hecho, que se veía esta película, o que se imaginaba esta película como una especie de continuación de Tiburón o remake de Tiburón en tierra firme, ¿no? Yo creo que en esa escena es donde más se ve, ¿no? El no mostrar y el conseguir el terror precisamente. Bueno, eso por todo, ahí. Todo el rato. Hay determinados elementos. Incluso en el principio, ¿no? Empezando por el principio. Claro. En el que vemos los efectos de las cosas, pero el bicho es enormemente fragmentario, un ojo. Es prodigioso. Lo que estamos viendo es algo muy parecido a lo que vemos en el mar, cuando alguien de repente es arrastrado y deducimos que debajo las fauces de un enorme escualo están haciendo el trabajo sucio. Pues en este caso pasa algo similar cuando este obrero, este técnico, es elevado en vertical salvajemente a toda velocidad, golpeado contra la jaula de Velociraptor. Y tú estás viendo luces, estás escuchando sonidos, pero no estás viendo nada y sin embargo tienes un pánico brutal. En eso se puede hermanar con Tiburón. No tanto en otras cosas, es una película mucho más familiar, Jurassic Park. Probablemente es una película hecha por un director que tiene hijos, por decirlo de alguna manera, y Tiburón una película por un director que aún no los tiene. Y por lo tanto, en fin, las servidumbres son otras, no estoy diciéndolo para mal en ningún sentido, sino que da como resultado un tono muy, muy diferente. Pero, en fin, no vamos necesariamente a desmenuzar ninguna de las secuencias, pero uno de los grandes fuertes de Spielberg es precisamente eso, el gramatical, el semántico, el narrativo, el ser capaz de hacer que un plano sirva exactamente para esto y que de forma enormemente fluida y aparentemente natural derive con esa aparente inevitabilidad en el siguiente plano, que es el exacto para narrar algo. Esa es una película minuciosamente, una escena minuciosamente dibujada y en la que después se siguen esos planos a rajatabla, aunque lo que se necesite sea enormemente complejo. Pero empezamos con la cabra que está y luego no está. Empezamos con el agujero en la o sea, empezamos con ausencias. Volvemos con lo de siempre, volvemos a cebarlo. O sea, cabra, la ausencia de la cabra, después el sonido lejano, el sonido tiene una enorme importancia. Tened en cuenta que en esta película el número de efectos visuales es relativamente bajo, son pocos. Los dinosaurios salen bastante poco. 390 segundos, concretamente. No tenemos esa sensación. Y el trabajo digital, aún dentro de las apariciones de los dinosaurios, es aún menor. Y sin embargo nos parece una película cargada de efectos visuales, incluso vista ahora en el recuerdo, da la impresión de que uno ha visto mucho. Y eso tiene que ver con que gran parte de esto sucede en el cerebro, sucede en la cabeza, con el sonido y con el sentido de la anticipación. Escuchamos al T-Rex mucho antes de verlo y ya sentimos un pánico más que suficiente cuando por fin se materializa. O el legendario ya plano de las ondas concéntricas sobre la superficie del vaso. Todo sigue ese mismo principio de Tiburón. Que se lo debemos a Erwin and Fire. Sí. Explica eso. Spielberg iba en el coche y estaba escuchando a Erwin and Fire y de repente empezó, claro, la buena de Erwin and Fire, que es September. Remember? Tiene muchas buenas. Tiene muchas, pero la que le gustaba a Spielberg era September. ¿Cuál es tu favorita de Erwin and Fire, Javier Cansado? Otra. Si es que no hay como rascar un poco. Vamos a ver. No hay como rascar. Es que... es protestar por protestar. Entonces él iba en el... Celebrate.
célebre y qué. Empezó la de Do You Remember. Él subió el volumen, había un vaso y vio cómo con el volumen de Erwin and Fire se movía, acababa moviéndose la, formándose las ondas. Dijo, tate, esto es buena idea, cambio Erwin and Fire por un dinosaurio. Le digo a Williams que me haga algo. Que hubiera molado que hubieran salido Erwin and Fire persiguiendo el coche, pero no pasó. Y gracias a eso, hablando de coches, mítica, ¿no? Hablando de coches, a mí, fíjate, la película, el momento más me impresiona de toda la película, aparte del tema este del T-Rex y tal, es la persecución del coche a través del árbol. No sé si acordáis que están abajo, están Jeff Goldblum es el otro, Sam Neill, y el niño, y está el coche persiguiéndoles, que está empotrado en el árbol, y es una persecución de un coche a través de un árbol. Una persecución bajando, vertical. Una persecución vertical. Por el árbol. No sé si está el Cristo donde está allá, o no lo sé, o es del guión, o qué. Pero no, es que todo va a doler. Está bastante mejor toda la acción en la película que en la novela. ¡Ah! Me ha dolido, sí. Es así. Yo estoy destruido. Claro, la acción sí, es que pretende otra cosa, Craig. Claro. De hecho, probablemente en la película hay un 20% de la novela, hay un porcentaje muy pequeño, de la novela. Sí, pero no hay set pieces de acción. Bueno, claro, la novela no está diseñada, por lo menos esa novela, no está diseñada para tener set pieces de acción. Así es como la diseña Spielberg. De hecho, ahora podemos hablar de eso, incluso mezclar brevemente las dos partes antes de que, más adelante, cuando quiera Arturo, sí, desemboquemos. Da igual, si esto ya es un gafacho. Desemboquemos en una de ellas. Pero digamos que la visión de Crichton es más de ciencia ficción, es más especulativa, y al margen de si Hammond es mejor o peor, es más malvado, más oscuro, y le da un tono más amable a Spielberg, al margen de eso, es más teórica, especulativa. Y de hecho, las explicaciones que en el libro son pasajes a veces inacabables, aquí las resumen en el vídeo didáctico del parque. Uh-huh. Y gran parte de la película, como la segunda, está diseñada como ese tren de la bruja del que hablábamos antes. Me apetece esto, me apetece que pase esto, me apetece que luego lleguen aquí, como sucede después en la segunda. Una gasolinera, ¿y por qué no hay una bola enorme? Y si cae la bola, que pase rodando delante de ellos. Es decir, es como el dueño del tren eléctrico con unas maquetitas delante. Es más una película de Indiana Jones por concepto de que cada set piece sea absolutamente perfecta que esto, ¿no? Que sí que tiene una intención más. Y de hecho tenía muchas ideas que acabaron en la tercera o ideas de la tercera que acabaron en la segunda cuando comprende que probablemente no va a hacer en la tercera. Luego, si quieres, hablamos de eso o acordaos de... ¿Prefieres que lo hagamos ahora? ¿Por qué no presentas? Si lo hacemos, lo hacemos ya. ¿Por qué no presentas la segunda y ya seguimos con el gazpacho? Da igual, si seguimos el gazpacho, bueno, ya. Con no presentar luego la segunda. Quiero decir que, por ejemplo, por hablar de... ¿Recordáis en la tercera la que hizo finalmente Joe Johnston, que había escenas con parapentes o con parapentes? ¿Era verdad? Comienza así con el parapente. Pues es solo una idea prevista para la segunda que no cupo y acabó en la tercera. En cambio, el desembarco del... dinosaurio recién salido, aparentemente del Demeter, porque da la sensación de que está saliendo como Drácula de un barco muerto. Total. Estaba prevista para la tercera y decidió adelantarlo cuando vio que él se iba a hacer cargo de la segunda y no de la tercera. Así que está diseñada en ese está diseñada precisamente como una construcción de set pieces. Esa es la razón por la que es tan diferente. De hecho, la segunda empieza con una escena que era con la que iba a empezar la primera, que es esa escena de la niña en la playa que de repente es atacada por unos dinosaurios. La novela. Es dura esa escena, ¿eh? Sí, pues. Es dura de ver. La novela de Crichton empieza así. Dinosauritos, por decir, en vez sí, de. Sí, sí, porque te da miedo. No, es que dinosaurios es como. Es demasiado. Y ¿no? Estos son dinosauritos. Vale. Son como de... ¿Quieres que diga diccionarios? Que ya lo hemos establecido como canon. No, para el T-Rex, dinosaurio, pero para estos pequeñitos. Ah, vale, son dinosauritos. Vale. Sí, dinosauritos que le arranca la cara a la policía. Ay, bueno. Oh, una cosa, Rodrigo. Tú antes decías que Parque Jurásico. No, o sea, no hay emboscada aquí, ¿eh? O sea, no levantes la. No hay ambush. No hay ambush. Decías que Parque Jurásico era una película familiar. El Mundo Perdido es decididamente lo contrario. Es una peli bastante terrorífica por momentos, ¿eh? Por varias razones. Y una de ellas es por esa nueva adquisición que se trae de Polonia, que es Janusz Kaminski. Si pensáis, por ejemplo, en cómo está iluminada Parque Jurásico y El Mundo Perdido, la segunda de Parque Jurásico, visualmente son prácticamente opuestas, son radicalmente opuestas. En términos de luz,
Jurassic Park es como el fin de los 80, el fin de los primeros 90, y una concepción del cine. Estamos hablando de un grandísimo operador, de Dean Candy, que fue el operador habitual de John Carpenter y que hizo otras películas con Spielberg. En fin, capaz de manejar ese gran aparato con enorme solvencia. Pero vista hoy, nos damos cuenta que hay esa sobreiluminación que ahora no se aceptaría con esa facilidad. Todo es límpido, todo es prístino. Todo... Muy ochentero, efectivamente, ¿no? Claro, imaginas el tipo de iluminación de un... Hay luces ahí que, sí, tú, pero, regreso al futuro, que tú no puedes explicar. Pero fíjate que cuando el propio Dean Candy hace La niebla, por ejemplo, de Carpenter, está jugando a otra cosa. Pero le pasa mucho al cine de Hollywood cuando llega al terreno del gran espectáculo, que es como asegurarse de que se va a ver todo. Es decir, en una película de 200 millones, nadie ilumina como Fincher. Es como otro terreno. En las 200 millones es encendedme la luz del salón y asegurémonos de que se ve todo. Y que luego en VHS se vea en las casas. Que... Sin embargo, cuando hace Schindler, decide que tiene que trabajar con un director de fotografía polaco que conozca esa imaginería y que le dé ese extra de verosimilitud por conocimiento cultural. Por otro lado, estamos hablando de Polonia, que probablemente sea como la patria de los grandes directores de fotografía. Si hay una meca... ¿Esto cómo va? A ver, detente un poquito. Perdona. No, que digo que si hay mucho polaco, hay mucho polaco. Pues justo es lo que estaba haciendo, Juan. Estaba explicando. Y yo lo que he hecho ha sido detenerme, porque es que lo has dicho de una forma que digo, bueno, pues habrá que detente parar el programa. En ello, detente en ¿entrará ello. ¿Entrará publicidad no, o sí, algo? Sí. Abunda. El que lo has detenido eres tú. Perdón, no me he dado cuenta. No, digo que es algo así como la meca. Polonia, botellón de peña que hace fotos guays. Mucha gente. Desde Sigmund, creo mucha que lo gente. Explicado mejor. De hecho, el gran festival de fotografía en el mundo, Camerimage, se desarrolla en Polonia precisamente. Hay una escuela, hay una tradición de grandes operadores, de grandes iluminadores, que se mantiene hoy en día. Y muchos de los grandes operadores, insisto, vienen de Polonia, o muchos grandes avances, operadores de todo el mundo, se fijan en lo que sucede con Polonia. Bueno, pues por la razón que sea. Igual que España tiene una tradición pictórica enorme y no la tiene musical. Pues no sabría dónde habría que remontarse para descubrirlo. Toreros polacos, ni uno. Pues ya está. Pues cada... Bien, y allí conoce a Janusz Kaminski cuando toma la decisión, primero, que no va a dibujar las escenas porque tiene que tener una aproximación a la historia mucho más documental, mucho más de reportaje, que da la sensación de que el espectador es un testigo de cuanto allí sucede y que lo que sucede no sufre el mismo grado de intervención aparente o de manipulación. Así que no dibuja, no prepara, por decirlo de algún modo, y reacciona. Un porcentaje enorme de la película es cámara al hombro. Deciden también, además, que la película la van a llevar al blanco y negro por, en fin, muchas razones. Pero estamos en Schindler, de repente. Bueno, sí, porque estamos hablando de Kaminski, estamos hablando de dónde conoce a su nuevo compañero de baile, a quien ya se va a quedar para siempre. Pero es que, lo has tirado como, quiero decir... Es que esto es la es muy importante. República. Exactamente. O sea, lo que acaba de decir Rodrigo es, para un tío obseso del control, de la gramática, del lenguaje y de la perfección, que te dibuja el guión para que David Koepp luego vaya y lo escriba. Para un tío que te hace dibujos que, según todo el mundo que ha visto esos dibujos, son detalladísimos y absolutamente increíbles. Que llegue un día y diga, vamos a rodar cada día lo que se me ponga en el ciruelo. Y se llega... ¿Crees que lo dijo así? Igual en inglés era otra. Y que cada uno de los días en los que se presenta en rodaje de los... Hay que caer, para decir, bueno. De los 72 días de rodaje esté prácticamente reaccionando como acaba de decir Rodrigo y que haga una obra maestra de este porte... O sea, esto es... Estamos hablando, porque me he perdido hasta yo. Ahora estamos hablando de la lista de Schindler. Claro. Mira, yo de verdad voy a coger el guión. Hacen lo que os dé la gana, de verdad. Pero, Rodrigo, explica lo que significa hacer eso. Explica lo que significa no tener storyboard. Si dejas de interrumpirme... Claro. Ahora nos van a molestar las interrupciones. Rodrigo, explica. Rodrigo, para. Rodrigo, ¿qué tiene que hacer Rodrigo? ¡Lo que yo diga!
Que él lo estaba haciendo como introducción a Kavinsky, pero... porque estaba hablando de Jurassic Park 2 y era una mera introducción. Bueno, pues no hemos entrado en la lista de Schindler todavía. No hemos, ¿vale? entrado. No hemos entrado. Pero cuando hablemos de esto, es que si queréis, hablamos solo un poco de ese salto visual a la segunda, ya nos quedamos en la lista. Bueno, lo que diga Juan. Rematamos. ¿Pero volveremos a Jurassic Park 2 o no? Pregunto, pues a ver, ¿eh? Sí, en Spielberg 7. Adelante, no sepa que traigo cosas. Bien, el caso es que sucede lo que sucede en Schindler, que ahora lo trataremos. Vale. Descubre a su pareja de baile, porque él ha trabajado con Douglas Slocombe, con Alain Daviau, con Silmus Visbum, en fin, con grandes operadores, con muy buenos operadores. Yo creo que hay nombres que se están inventando. A veces con unos, a veces con otros. Pero aquí nadie ha dicho nada, ¿eh? De no dicho nada porque se le respeta muchísimo. Eso lo hace Juan y la que le liamos. Es loco, ves el de Indiana Jones, como había muy bien sabes. Había trabajado con Harry Mondacal. Tiene que tener más nombres polacos, ni idea. Sinéad O'Connor, ha dicho. Y no lo hemos comido, tío. Ha trabajado con Sinéad O'Connor. Ha trabajado con José Luis Rodríguez el Puma. Bueno, pues gente muy guay y... Bueno, perdón, desde el respeto que te tenemos, Rodrigo, pero es verdad que ha sonado un poco... Estará la gente comprobando. Yo creo que se ha inventado mínimo tres. Adelante. Uno de estos es polaco, ojo. Uno de ellos, además, y el mejor. Sí. Bien, y se lo trae, descubre a su par. A partir Kaminsky. A partir de ahí... Ya no es Kaminsky. A partir de ahí se queda. A Kaminsky se lo queda. Se ya, lo queda. Para siempre. Dice este para mí. Y ese es el enorme salto entre Jurassic Park y Jurassic Park 2. Claro. Es decir, seguramente en términos objetivos es mejor película la primera que la segunda, pero he hecho una entonación como si fuera a decir cinco cosas en una lista. Sí, y, lo... es verdad, y luego has parado. Se ha venido abajo. Digo, se inventará películas también. Tenía que haber hecho como mínimo una pausa para los puntos suspensivos. Mejor la primera que la segunda, si exceptuamos William Mafonga. O haber dicho un etcétera. Está haciendo el making of mientras habla y todo. ¿Eh? Pero se hace el making of a sí mismo. A sí mismo, ¿eh? Y se hace la broma a sí mismo y se autohumilla. Es maravilloso. Es que yo no sé para qué venimos todo nosotros. Todo esto venía Rodrigo de un sitio y es que... esta película es oscurísima. Eso es lo que iba a decir. Desde el primer instante, porque la película, o sea, más mema no puede ser. A mí me encanta. O sea, yo me lo paso mejor viendo la segunda que la primera. Es que me vuelve loco. Es peor, ¿eh? Pero yo me lo paso mucho mejor. Es que la segunda es un ajuste de cuentas con el padre. O sea, con su padre me refiero. La segunda es una meme toda. Toda. Desde que empieza. Desde que empieza. Desde que empieza. Entonces, ves a Jeff Goldblum, ves a Richard Attenborough ya. Pero ojo. Que también está pintado. Ojo la justificación. Dice, ¿te acuerdas de la isla? Sí, pues que tenemos otra. Dice, menos mal. Se llama Isla Sorna. Fíjate si se lo estaban tomando. Además, a coña. Lo dice así, dice, gracias a Dios por el sitio B, o como se llame, por la localización B. Y dice, es que todo está resuelto como, venga, vamos rapidito. Dice, las cinco muertes pero a estos, se lo cuentan. Pero a estos, si no los drogabas, no se morían. Dice, bueno, pues parece que la naturaleza se abre paso. Y ya está, o sea, es como... No, pero la primera te dicen que hay que... Es como, me da todo igual, esto va a dar dinero. No. Yo estoy con Juan. Mira, esa actitud que tiene Juan, que está derrumbado, estoy con él. Juan está hundido. La habéis derrumbado. Sí. Y además, no hay nadie que tome una decisión inteligente. Ni uno. En toda la película. Ni uno. O sea, llegan estos y dicen, mira estos macarras que están interviniendo, los dos no intervenimos. ¿Ves esa cría? Cógela. Cógela, cúrale una pata y llévatela a la caravana. El tigre puede fallar. Ese es malísimo y grandísimo. Vamos a coger la cría. Nos la vamos a llevar donde tu cría, Malcolm. Eso es. No hay nadie inteligente ahí. Nadie. Es impresionante. Nadie. Todo el planteamiento de las cinco muertes, que son las islas, Nublar, Sorna, todo eso estaba muerta. Eso sí, la han llamado Sorna. Ahí estaban dando pistas. Claro. Eso es. Todo eso está en la novela original. Uh-huh. Y cuando van a escribir El Mundo Perdido, homenajeando... ¿Cómo se llaman las cinco islas? ¿Has dicho me dos? Me acuerdo de Nublar, de Sorna y de Muerta. Rodrigo, ¿te puedes inventar dos más? Sí. Trinidad. Y Tobago. Y Tobago. Tobago, donde yo me quiero retirar. Cuando hace... Pues ya estás ahí.
Cuando hace Crichton la segunda novela, ya directamente en colaboración con Spielberg, y se quita la careta y le pone el nombre de su principal inspiración, que es El mundo perdido de Arthur Conan Doyle, mm-hmm. que obviamente, si no lo habéis leído, es una maravilla, muy poco Conan Doyle-esco de alguna forma, pero magnífico. Está muy inspirado, obviamente, en eso. A mí me gusta cuando Sherlock Holmes dice: esto yo creo que es un Triceratops, Watson. Y en su propio... ¿Cómo ha podido adivinarlo, Sherlock? Me acuerdo de eso. Y en su propio Westworld. Pero la película, es verdad que la historia en sí es bastante tontuela, pero luego el recorrido que hace dentro de la narración... No, pues es genial, solo que todo el mundo es tonto. Eso es. El recorrido que hace dentro de la narración es oscurísimo. Ben Bogan es... Iba a usar un adjetivo que no quiero usar. Es tonto también. Muy tonto. No, pero no es tonto, es que es malo. Es que está todo el tiempo dejando a la hija abandonada. Sí. Es que es un ajuste de cuenta. Y dejando a la gente inerme. Y la hija dice: ¿qué puedo hacer mejor que irme a una isla llena de dinosaurios para recuperar a mi padre? Y se mete ahí. Todo el mundo es tonto. Es que lo está pronunciando bien y entonces no lo entendéis. Es Vince Vaughn, que es muy tonto. Es Vince, no, yo he dicho Ben, claro, porque lo estoy mezclando con un músico. Ah, yo no, sí, yo he dado Vince por hecho Vaughn. Que se decía así. El fotógrafo. En la peli 2, en la de Jurassic Park Docs, hay otra ley de hierro que se cumple. También nos inventamos las letras. Hay otra ley de hierro del cine. Ah, que también dicen, pero no en todo de hembras. Sí, pero la vida se abre también claro, paso. Claro, se abre paso, le vale para eso todo. Ya estaba no, explicado. Lo explica por las ranas, porque sí, las ranas son... Sí, sí. Que habían mutado y le había salido... Javi tiene una teoría de Jurassic Park. Que estoy a favor, que nadie me malinterprete. Dos cosas. Jurassic Park... La ha puesto en Word, por eso es Jurassic Park Doc. Jurassic... ¿Vale? Punto Doc, MPX. Eso es. Vale, pues hay una ley de hierro del cine que es que si va a haber muertes y en el grupo de los que va a haber, donde va a haber muertes hay un calvo, el primero que cae es el calvo, siempre. Es una ley de hierro en el cine. Y lo, o sea, veo bien. Yo estoy a favor. Calvofobia en el cine. Rodrigo y yo estamos a favor y Arturo está a medias a favor. Yo estoy que no a mí me parece bien que muera el maldito calvo, pero no el primero, joder. Claro. Eso es lo que me da que rabia. Se le dio una oportunidad. Y luego, la Jurassic Park 2 es un ajuste de cuentas con el padre. O sea, es todo el rato hablando mal del padre. Jeff Goldblum, todo el tiempo dejando a la niña abandonada, siempre. El padre se ha ido, el padre se va. Le deja está en la plataforma y se va. Está en el TAI y se va. Y en el cómo de los colmos, cuando está atacándole el T-Rex, que está en la lo tenéis presente, que es fascinante, están atacándoles dentro de la cueva, el T-Rex, y entonces de pronto se va el T-Rex y se acerca a la cámara y dice que viene el T-Rex. Y aparece el padre. Entra el padre. Ah, es metáfora. Es una metáfora. Bueno, es verdad que la primera es... Es horrible. Es una metáfora de la maternidad. O sea, todo el rato está haciendo referencia a eso, ¿no? A la maternidad. Y este caso es ajuste de cuentas con el padre. Ya lo es más... En programas anteriores. Os podéis volver todo lo que queráis con esta estupidez que voy a decir ahora mismo. O sea, ya podéis decir Juan es imbécil. Ya el hashtag me lo pongo yo solo. Bueno. Pero a mí me parece que... Déjanos ese gustito también, Juan. Que internamente, o sea, la energía interna de Parque Jurásico y de la lista de Schindler tienen muchas cosas en común. Quiero decir, el doctor Alan Grant rechaza esa paternidad, esa posibilidad de que otra vida dependa de él durante media película, y cuando llega un momento en el que le cae encima el marrón, a partir de ese momento lo que hace es salvar a los niños de la mejor forma que puede. Y a Oscar Schindler le pasa exactamente lo mismo. Es un rechazo de la paternidad de la responsabilidad individual, que a mitad de historia de repente dice: espera un momento, si es que esta gente, si no estoy yo, ¿quién? Pero eso está guay, Juan, no nos permite decir... Es bonito, estamos de acuerdo además. Ah, pero yo ya me pongo la venda antes de la herida. Espero que cuanto antes nos dejes llamarte imbécil, sí. La película es oscurísima, pero hasta el punto... De que cuando... La dos vale. Cuando yo me voy a quedar para puntualizar simplemente, ¿vale? Cuando se comen al calvo, es dolorosísimo. Es horrible. Sí, o sea, horrible. Pensad, la mejor escena de toda la película, ¿vale? Tenemos una caravana
de esas que se doblan en dos, y que se va a caer. Sobre todo si hay un tiranosaurio cerca. Dos tiranosaurios cerca, concretamente. Dos. Y entonces las dos. Y un calvo. Eso es, la caravana. ¿Qué puede pasar? La caravana doble con tres personas dentro se cae por el precipicio. Pero le lleva un rato. Y le lleva un rato muy largo. Esa escena es una escena magistral. Aún sigue teniendo ecos hoy en día. Bueno, Uncharted, ahora la hemos visto en Misión Imposible. Esa, yo la creo misma que viene de esa. Y es muy hitchcockiana. Sí, ¿no? Llega más claro, lejos porque ha pasado más tiempo, del mismo modo que esa escena que en su momento nos parecía la mejor escena de acción que habíamos visto nunca, después se ha repetido tantas veces que nos sigue pareciendo maravillosa, pero inevitablemente no nos deslumbra igual, pero que es enormemente hitchcockiana en el manejo de la tensión y en la dilatación del tiempo. Y que ellos se salvan al fin y al cabo porque llega el calvo al rescate. Y entonces llega el calvo con el jeep, engancha... Tiene nombre, esa persona tiene nombre, ¿vale? Es que, claro, ya tres veces calvo... Pero si has empezado tú, Javi. Sí, ya, pero bueno, ya, pero es que mi memoria es muy escasa. No me acuerdo cómo se llama el actor este. Cuando... El calvo. Viene en IMDb como el calvo. No le llega... Siempre hace de calvo, además. No sé si os acordáis que no le llega el cable de acero y entonces tiene que engancharlo en otro sitio. Es prodigioso. Está lloviendo y hay barro. Está lloviendo y barro. Spielberg. El hombre se deja la vida por salvar a sus compañeros. Y que son culpables de su situación. Y que son además culpables, sobre todo la niña, que le dijeron no te metas en este sitio. No se lo dijeron claramente. No le dijeron... quédate aquí. No le dicen quédate aquí, pero señalando al coche. No queda claro. Es verdad que hubo un vacío legal, pero bueno, que la niña se merece lo que le pase porque se metió en una isla llena de dinosaurios. Lo que es verdad es que... Pero que se comen al calvo, Arturo. Además se ve. Que les ha salvado y les se lo comen. Hay elipsis. Es un sacrificio. En el cine de Spielberg hay elipsis, pero aquí no hay elipsis. Como es calvo, dice, a por él. Eso te lo saca. Y se lo comen entero. Lo que es verdad es que si estamos hablando de estas dos películas, bueno, ahora sigue. Decía que todo este rodeo por la vía de servicio era para hablar del cambio drástico de imagen entre una y otra. Es decir, al principio ves que el otro dice, ¿te acuerdas que había una isla? Pues eran dos y ya seguimos adelante. Pero mientras te están diciendo eso, lo que estás viendo es una imagen que no has visto en la carrera de Spielberg y que, claro, tampoco te recuerda en ese momento aún a la lista de Schindler, porque es fotografía en blanco y negro y por lo tanto la respuesta es distinta. No está de saturación, con las altas luces un poco difuminadas, en fin. Es un trabajo fotográfico sensacional que de repente hace que su cine, su sentido de la imagen, gane en textura, que gane en oscuridad precisamente, que gane en matiz, que gane en sentido de la atmósfera, que gane en tangibilidad. Y resultan radicalmente distintas y suponen un salto cuántico en términos de imagen. Es verdad que visualmente eso ocurre. Y lo que yo estaba más o menos apuntando es, a ver si estáis de acuerdo, que si estamos hablando de estas películas tan comerciales y sin embargo que han perdurado, es por algo que nos empeñamos mucho nosotros aquí en intentar ver, ¿no? Que es porque detrás hay un director que está haciendo escenas inolvidables, además de escenas aparatosas, además de escenas voluptuosas, si queréis, ¿no? Hay de repente momentos, tiros de cámara, la primera aparición de la piedra de ámbar, que no sé si la recordáis, es prácticamente al principio, aparece un señor que entra como en una cueva, dentro de esa cueva hay un señor que tiene una piedra en la mano, se establece una conversación, la cámara sigue primero al señor que entra en la cueva, luego va girando hacia este señor que tiene la piedra en la mano y por último acaba en una ampliación de foco, que no sé de verdad cómo lo hacen o si tiene algo de CGI o tal, acaba con un primer plano en el que por primera vez vemos el mosquito dentro de la piedra de ámbar. No, eso no, que pasa yo diría desapercibido. Que soy un muy buen foquista. Claro, eso que pasa desapercibido es absolutamente prodigioso y a mí me parece que consigue cosas que no están en el cine comercial de manera habitual. Eso es a lo que voy, ¿no? Bueno, es un superdotado. Claro. Lo que hace Spielberg en sus mejores momentos no está en el cine habitual de nada, de nadie y de ninguna época, claro. Estamos hablando, posiblemente, en términos puramente narradores, en el más superdotado de la historia. Y lo que le pasa a Spielberg es que es mucho mejor de lo que parece. O sea, El mundo perdido te podrá gustar más o menos, pero la escena de los velociraptores acechando al grupo
en la, entre las hierbas, en la que el grupo va caminando por ese caminito y se van abriendo unos surcos en la hierba que van convergiendo sobre ellos mientras van sonando los tambores de Williams debajo. Eso es las minas del Rey Salomón, es muchísimas cosas, es todo lo que él mamó durante su infancia, pero está narrado. Y mucho King Kong. No solamente ya en la primera, que la puerta de Jurassic Park es la puerta de Isla Calavera, por lo menos es su referencia inmediata, sino la propia llegada del barco, que por un lado nos hace pensar, insisto, en el Demeter, porque tenemos esa sensación, pero también tiene el nombre del barco con el que King Kong llega a Nueva York. En este caso es San Diego, pero vemos eso. ¿Qué pasa cuando descontextualizas una criatura, por ejemplo, imposible, y la llevas a la civilización? Que en el fondo es parecido a lo que sucede cuando ves a Tarzán, cuando ves Tarzán en Nueva York. En el fondo es esa mezcla de mundos y a ver qué sucede. Cocodrilo Dandy. Bueno, pues hay algo de eso. Claro. Y King Kong, claro que tiene algo de eso. Aquí no se sube. Bueno, y además se llevan al monstruo de su isla para explotarlo, en este caso en un parque o en circos, tal. O sea, la referencia a King Kong es hiper obvia, ¿no? Yo creo que incluso más que la de Conan Doyle, ¿no? Tenéis razón en que es muy tonta esta película. Pero porque... si estamos elogiándola ahora. No, David. Pero es muy... Quiero decir, el comportamiento... de la... Pero estamos elogiando su tontería, si es que estamos a favor. Claro, estamos a favor de los tontos. Es que yo estaba... Si no, ¿de qué íbamos a vivir? Yo estaba intentando defender el comportamiento de los personajes, pero es que he recapacitado y no, porque los últimos 20 minutos se dedican a matar gente sin parar y ahí nadie dice nada. Nadie pide disculpas al final. Pero esto está feo. O sea, pero escucha... El que ha traído el T-Rex puede decir, oye, disculpad, perdonadme, se nos ha ido de las manos el monstruo. Se dedica a matar gente por San Diego. Lo dan por hecho. Y dice, bueno, pues ya hagamos una tercera película. Pero lo malvado que estaba Spielberg ya con sus cinco hijos al principio, y que se coma el calvo, que me parece injustísimo. O sea, es lo único que no le perdona es... No vuelvas a hacer daño con eso. Gracias, Juan. Pero que se coma el perro. Mira, a mí ahí... Que sale colgándole la casita del pobre perrino. No me identifico. Hollywood está más penado matar al perro que al calvo. Sí. Freddy se negó en una... Freddy Krueger. En la cuarta entrega, no sé cuál de ellas, tenía que matar a un perro. Robert Englund. Robert Englund tenía que matar a un perro y dijo que él no mataba a un perro. No, tráeme un calvo. Gente se hinchaba... O me traéis un perro, pero me lo depiláis. Yo mato un perro, vale, traedme 10 calvos. ¿Tenéis un gato de esos que...? ¡De Angora! Dijo que él no estaba dispuesto a matar en pantalla a un perro. ¿El gato calvo no es el adicto a la metadona del reino animal? ¿Es el egipcio? No, el egipcio tampoco es... No es como que le han dado la vuelta. No como que dentro hay un gato. No, el egipcio no, el de Ozymandias no. ¿El chungo? El chungo. Estamos pensando en el que tirita. Chungos. Sí. No me sale bien. O sea, no me viene el nombre. El gato egipcio se llama. Vale, pero en cualquier caso yo haría lo mismo, ¿eh? Traedme un calvo. O sea, Os pregunto, ¿eh? Hemos terminado con Parque Jurásico por reordenarlo todo. Parque Jurásico 1 y 2 creo que estaría... ¿Sabes el concepto este de ex máquina que se usa muchas veces? Deus. ¿Tú cómo resuelves algo? Y después baja Dios y dice, así, pues eso es Jurassic Park. Sí, sí. Eso crece en un determinado sentido y cuando hay que resolver, aparece de la nada el T-Rex, hace pim, pam, pim, pam, y fin. Es pues, que estoy a favor, Juan. Como R2-D2 en todo Star Wars, siempre aparece R2-D2 para salvarles el culo. Pues es lo mismo. Entre medias de estas dos películas, porque veo que es que si no voy a tener que hacer yo un Deus Ex Machina... Entre medias de estas dos películas, una película que hemos avanzado, pero que ahora hay que bajar un poquito las luces, ahora hay que ponerse un poquito, un poquito moña, porque Spielberg... ¿Moña? Perdona. Cariñoso, sí. Rodrigo, sí. Sentimentales. Hay que ponerse un poquito sentimental. Sí, tú no. Pero moña. Tú no, un poquito moña. Bueno, di un poco graves, un poco serios, un poco solemnes, pero moña. Spielberg hecha. Mira, luego dice hecha él. Fíjate, solemne. La lista de Schindler. Que en España tradujeron como la lista de Schindler. Sí, no sé por qué. La mayoría de la gente dice Schindler. No me acuerdo de eso, ¿es verdad?
¿El qué? ¿Es verdad eso? No. No, casi todo el mundo dice la oficiosamente. Lista. Casi todo el mundo no. Pero mucha gente dice la lista de Slinder. ¿Tú te imaginas no alguien diciendo Wenster? Claro, no, por no. eso. Nosotros nos pasamos un programa entero diciendo Wenverdon en lugar de Vernon. O sea que nosotros estamos ahí. Claro, nosotros estamos donde teníamos que estar. Pero es verdad que lo de la lista de Slinder, teniendo los ascensores, que ya no lo sabíamos el nombre. Yo llegué a oír la lista de Otis. Claro. Vale, en la lista de Schindler. Yo tengo un pero. Venga, para allá, ¿no? Solo tengo un pero. El primero que vio el cartel de impida que los niños viajen solos y tachó con las llaves el IM, ¿era un genio? Era un genio. Luego plagiado, muy plagiado. ¿Pero el primero era un genio? El primero era muy bueno porque dijo, espérate, es que como le quita la I y la M. Pues la primera reacción a lo mejor fue una carcajada claro. en el... ¿Ascensor? El del tercero es un cachondo. Pida que los niños viajen solos. Qué gracioso. Estoy viajando hacia atrás en el tiempo y me remonteándome al periodo del... Cretácico. Del faraón Tut. Ya no hay ascensores. Y me imagino a alguien con un escoplito diciendo el primero que convirtió el ojo de Anubis en el ojo de Ra, menudo genio. Ostras, el chiste, ¿eh? Mm. Mira, está guay porque nos pone tristes para hablar de la lista de Schindler. Sí, gracias, sí. Juan. Aprovecha gracias, el tirón, Juan, Arturo. De repente me apeteció encender unas velas aquí y apagar la y tele. Y tirar de Torá. Yo tengo un pero así a priori, ¿vale? Un pero fuerte. ¿No parece que la lista de Schindler, la lista, lo que es la lista, aparece muy tarde en la película? Dice, pero Spielberg si hay... No, es, te parece que debería abrir con eso, ¿no? Eso mismo le reprocharon a Tiburón. Es que cuando faltan 10 minutos dice, mira, esta es la lista. Claro, claro. Schindler, que nos hemos chupado hora y media ya, hostia. Hora y media y 306 minutos. Pasó con La semilla del diablo también. Que, hombre, tipo toda la película, que salga ya que el niño. El diablo ¿no? ya. Claro, sí. Que salga ya el diablo. Bueno, lo que tú decías, ¿no? Janusz Kaminski y de repente es el descubrimiento de Spielberg que yo creo que casi le anima a decir, bueno, tengo la manera de contar esto, ¿no? La manera de, por lo menos visualmente, afrontar una película, como tú decías, casi documental, ¿no? Porque era un poco la idea que él tenía, ¿no? Sí, es una película fundamental en su carrera. Él dice que le gustaría ser recordado por E.T. y Schindler. Si fueran dos películas y si le dijeras una sola, no sé muy bien cuál de las dos escogería. Pero para él era fundamental en lo personal. Es un cambio en su carrera. Claro que es un cambio en su carrera. Pero ya había transitado, por ejemplo, en El color púrpura, estos temas teóricamente, o como se decía entonces, adultos. O... Ahí sin Kaminski y se nota mucho. Bueno, Alan Daviau creo que era un sí, pero gran estaba, operador. Estaba todo muy arriba, muy colorido. Sí, muy no tanto como Jurassic Park, pero sí. Pero, no, bueno, era muy buena fotografía la de. Lo que pasa es que Kaminski supone simplemente un salto estilístico muy cosa, grande, sí. Nada más. No significa de ahí que, hay otra. Es decir, no. Si te pones a pensar en las grandes fotografías de su carrera, a lo mejor pones en primer lugar Encuentros en la tercera fase, por ejemplo. Siendo muy, muy diferente a lo que hace con Kaminski. Kaminski le da un tono que a partir de ahí se convierte en algo muy reconocible. Estoy pensando en Múnich, estoy pensando en... Se convierte en un tono reconocible de película de Spielberg. Juan tiene la mano arriba. Sí, adelante, Juan. Creo que lo interesante sería contextualizar de dónde viene la historia de El Arca de Schindler. Tú eso lo haces fenomenal, Juan. Adelante. Pues cuando... Spoiler. Cuando... Steven Spoiler. ¿Qué? ¿Qué? O sea, yo no. Eso sí iba a decir. O sea, habéis aplaudido lo de uno de lo mismo y no vais a aplaudir ese chiste de mierda que ha hecho Rodrigo. Hay gente, hay judíos que se salvan a los campos de concentración y a los campos de trabajo. Y uno de ellos es Poldek. Lo reconoceréis en la película porque es el que tiene el guapo del abrigo bueno que se intenta escapar por las cloacas. El que es conseguidor, sí. Pfefferberg, con el que él se encuentra por primera vez en una iglesia católica. El conseguidor, sí, sí. Que... Eso es. Vale. Bueno, pues ese señor existió de verdad. De hecho, le vemos al final de la película con su camisa blanca y sus gafitas de hombre de los 90. Y ese hombre tenía una tienda de maletas... creo que en Argentina, si no recuerdo mal. Bueno, pues el caso es que Poldek llevaba mucho tiempo desde que escapó de los campos y desde que
desde que prosiguió con su vida, intentando que alguien escuchara la historia de Oscar Schindler, del hombre que les había salvado la vida. Pero no había nadie que escuchara, no había nadie que le pareciera interesante, que con eso se podía hacer algo. Hasta que un día entra en su tienda de maletas para comprar una maleta el escritor Thomas Kennedy. Ajá. Y entonces le dice, ¿y usted qué Hola, hace? Hola, buenas tardes. ¿Quieres que haga de Thomas Kennedy? Si eres tan amable. ¿Cómo sabe que soy escritor? Buenas tardes, quería una maleta. No me pregunte ni mi profesión ni nada, porque la verdad es que esto va a ser una interacción económica nada más. Vale, ¿y usted a qué se dedica antes de vender la maleta? Pues soy escritor, pero le he dicho precisamente que esto era... Pues se va a enterar usted de la chapa que le va a caer. Y entonces, cuando se entera de que Kennedy es escritor, el Poldek prácticamente le agarra por las solapas. Un 20 le hace, ¿eh? Un 20% le hace. Y le dice, yo le regalo a usted la maleta, pero, le regalo, perdón. Pero usted me escribe esta historia. Caballero, por favor, que llamo a la policía. Y todo esto en inglés, obviamente. Gentlemen, please. Pero no estaban en Argentina. Sí, pero bueno, pero Kennedy supongo que hablaría en inglés y el otro también, o a lo mejor no lo sé. No voy a hacer el acento argentino porque respeto y porque va a quedar mal, seguro. Porque me conozco, sí. Cuando... Al acento estirad de mí, si queréis, ¿eh? Cuando... Vale. Cuando... Ah, pues haz tú de Connelly ahora. O del maletero. Del señor, por cierto, del escritor. ¿Sabéis que en el primer Jurassic Park hubo una huelga de dobladores en Madrid y Barcelona, entonces tiraron de gallegos y por eso el niño dice, mira un galliminus? ¿Recuerdas, Rodrigo Cortés, que tenemos un programa que se llama literalmente Y el niño gallego? Ah. No lo recuerda. No. Menos mal que estoy. Menos mal que siempre nos llevas a la tristeza necesaria para esta. Kennedy reacciona lo mismo que tú cuando se te acerca alguien y te dice: tenías que escuchar a mi cuñado, que mi cuñado sí que es gracioso. Te cuenta unos chistes que te partes. ¿A ti te pasa? A mí me pasa continuamente. ¿A ti te pasa también? Pero dice mi mujer: me dice, mira, mi cuñado está. Sí, es mi hermano. Es mi hermano. Pues eso. A mí no me vas a preguntar si me pasa. Pero tú eres graciosísimo, pero no eres cómico. Ah. Y él, ¿te pasa que te dice la Juan, gente? Juan, adelante, por favor. Y Kennedy, su primera reacción es la que nos pasa a nosotros los escritores, como Rodrigo y yo, cuando alguien dice, ah, ¿es usted escritor? Pues tenía usted... ¿Y Arturo no es escritor? No. ¿No pues... ¿Le consideras cómico y no le consideras escritor? No. Tampoco me considera cómico. Ha escrito un libro muy bueno y otros 19 Juan, que no. Juan, adelante, por favor. Y entonces Kennedy hace lo que hacemos todos los escritores cuando... Nos dicen, es que... Cuando un argentino vendedor de maletas... ¡Ándale! Lo que hacemos todos los escritores cuando alguien Por se nos acerca... Por eso es un genio, porque ha conseguido ofender a dos. De uno ha conseguido ofender a dos. Se nos acerca alguien y nos dice, si tú contaras mi historia, tenías para 10 novelas, te dice mucha gente, y tú dices, a lo mejor no. Claro que sí. ¿Os acordáis cuando Javi dijo, creéis que llegaremos al soldado Rayas? Es que ni de coña, ¿eh? Y lo que sucedió es que efectivamente sí. Empezó a escucharle y entonces dijo, ostras, es verdad que este hombre tiene una historia, tiene una novela. Ojo que aquí hay algo, creo que dijo. Claro, y Thomas Kennedy intentó desvincularse de alguna forma, porque el otro le agarraba muy fuerte por las solapas. Os recuerdo que esto literalmente era con el hombre agarrándole, ¿eh? Uh-huh. Usted no se marcha de aquí hasta que no oiga toda mi historia. Esto no es chiste, esto pasó de verdad. Y Kennedy le intentaba decir, pero mire, es que yo soy goyim, yo soy católico, yo soy cristiano, yo de todo esto de los judíos no entiendo nada. Hizo, por eso lo tienes que contar tú. Porque Uy, a ti para te... no se podría. Claro, no. Porque te van a escuchar. Y entonces después de 50 minutos dándole la chapa, se llevó al final el teléfono del buen hombre, se intercambiaron los teléfonos, ahí empezó una relación que culminó, además hay que añadir, Poldek Pfefferberg había guardado un montón de documentos de la época que justificaban esa historia que le estaba contando y tenía relación con muchísimas de las personas, con los Schindler Juden, con los judíos de Schindler que habían formado parte de ese salvamento. Entonces a partir de ahí es cuando Kennedy finalmente escribe la novela de no ficción, como la llama él, que acaba ganando el Booker y el Pulitzer y
todos los premios. El Arca de Schindler. El, ¿no?, Arca de Schindler. Vale, y a partir de ahí es donde... Ya tenemos un libro en el que basarnos. Ya hemos contado cómo desde eso, desde la aparición de la novela, hay un montón de proyectos para tal, y cómo Spielberg, a pesar de no querer, pues acaba viendo que es probablemente la persona más indicada, ¿no? Y lo que nos encontramos, bueno, es una película, tú lo has dicho, Rodrigo, ¿no? Ya... Primero en blanco y negro, en, con una temática para la gente. Spielberg lleva toda la vida como Tarantino, jugando con las expectativas del público y diciéndole: vosotros esperad de mí lo que ahora os dé la gana, pues ahora que no. Ahora no os voy a dar eso, ¿no? O sea, recién salido de Parque Jurásico, de repente, ¡pum!, aterriza con esto, ¿no? Con esta maravilla. Claro, él aborda el proyecto con una sensación casi de angustia, con enorme reverencia... preguntándose si puede hacer espectáculo de eso. Es uno, así tiene sus propias polémicas. Claude Lanzmann, por ejemplo, el director de SOA, consideraba que era inmoral en ese sentido y que la única manera de hablar del holocausto, hablo de lo que decía Lanzmann, Juan, no nos tenemos que enfadar con nadie. Claro, lo ha dicho un hombre. Iba a precisar que SOA, el documental del que habla Rodrigo, para estos dos que no tienen ni idea, es un documental de 9 horas de duración sobre el holocausto, en el que no se muestra ni una sola imagen sobre el holocausto, solo de gente hablando. Continúa, perdón. Pues ya tengo un plan para el fin de... Y además, sin intervenciones en off, etcétera, etcétera. Y claro, Spielberg es el gran director del espectáculo y también el gran manipulador emocional, en un sentido literal, en un pacto amable con el público, pero que se fundamenta, como el trabajo cinematográfico en principio, al 99% en la manipulación. Lo que pretende cualquier arte, creo, ¿no? Manipular tus sentimientos hacia un sitio, no es negativo. Sí, pero posiblemente la disciplina más relacionada con la prestidigitación, en ese sentido, sea el cine. Uh-huh. Y además son armas que pone en marcha en la lista de Schindler. Es decir, hay un manejo de la emoción, de... el bien y del mal, y de los buenos y los malos, de una forma bastante limpia y definida. Es verdad que se permite según qué cosas o zonas más grises, empezando por el propio personaje, pero siempre con cierta limpidez que es inherente a su manera clara de narrar. Y por más que él esté improvisando los planos o que sea una de esas de las películas en las que menos vemos ese uso de los planos largos, coreográficos, en los que una cosa dirige a la otra, aún así eso está sucediendo todo el rato, aunque él lo esté improvisando y lo esté haciendo cámara todo en mano, porque es un grandísimo narrador. Y esa complejidad narrativa y esa fluidez sigue estando ahí, aunque uno pueda percibir esa técnica semidocumental o de reportaje. Yo creo que sí que debe tener algunas cosas prefijadas, porque hay momentos de la película, hay planos que no se te pueden ocurrir. Hay planos que sí, no... que sí, que esto es así. A Spielberg sí. Es que hay es que la he visto, la he vuelto a ver hace poco, y hay un cuando él se... Ha venido a tope este programa, Javi. Bueno, no tiene nada que hacer. Por otro lado, eran 3 películas, quiero decir que... Pues he visto 4, cállate. Entonces, hay un... Si no nos gusta mucho hablar de cosas concretas, pero hay un plano que cuando ya él cambia ya la actitud y ya empieza a tener una catarsis y empieza a cambiar su planteamiento, viene a verla una chica y él no la recibe, no sé dónde presenta ese plano, que está llegando llega a la oficina, a donde entran a la fábrica, y él está arriba en unas escaleras, está allí con un cenital arriba y varias veces. Es un plano, no se puede ocurrir ese plano. Cuando hablamos, es que eso no significa que sea improvisación y cuando alguien llega ahí y empiece a conectar con Dios y a dar instrucciones. Significa que no ha hecho ese trabajo previo, preproducción, de hacer un TVO previo sobre la película. Vale. Claro, muchas ideas las puedes tener la noche anterior o simplemente mientras estás trabajando en el guión aparecen imágenes en tu cabeza. Vale. Y más en el caso de Spielberg, que planifica como otros respiran, que tiene una forma de interpretar la realidad a través de la imagen que es de, en fin, de mago, de alguien cuyo lenguaje natural es precisamente ese y no es el lenguaje de la palabra, no es otro. Hay muchos momentos a lo largo de la película, seguro que todos tenemos momentos, pero hay un momento en el que una familia rica de judíos está siendo expulsada de su casa, que según salen de la casa
les unen a un grupo de judíos, de más judíos, a una especie de río de judíos que está bajando la calle y que son conducidos al gueto, y a la vez está llegando el taxi de Oskar Schindler, que se va a quedar con esa casa, ¿no? Es un único plano cenital, pero lo que tú dices, una capacidad para dentro de un mismo plano contártelo todo y a la vez tocarte la patata. Eso lo hace así. Y a la vez, ahí, insisto, esa limpidez en la definición de personajes, pensemos en el personaje de Ben Kingsley, por ejemplo, con esa integridad y esa pureza que en cierto sentido se puede compadecer poco con una situación humanamente tan delicada y tan compleja. Uh-huh. Es decir, en la verdadera historia de Schindler, bueno, la verdadera historia nadie sabemos cuál es, no sabemos la verdad. Ha llegado lo que ha llegado. Pero en fin, muchos de los supervivientes precisamente de la famosa arca o de la famosa lista hablan del equivalente a ese personaje, que no es el que encarna Kingsley. Kingsley encarna una especie de amalgama de diferentes contables que tuvo Schindler, pero quien verdaderamente tomaba las decisiones, cuyo nombre ahora no recuerdo, seguramente luego Juan nos pueda recordar, era recordado con muy poco cariño por esos supervivientes. Decía que era absolutamente despiadado en su selección y que se dejaba sobornar y que en virtud de eso decidía quién se salvaba y quién no se salvaba. Bien, eso es mucho más creíble humanamente. Se lo trasladan un poco al personaje de Goldberg, el que participa de policía de la Judenrat, que le vemos recibiendo el mechero y recibiendo la petaca y recibiendo... Pues creo que será el personaje precisamente, Goldberg, que será su apellido, el del verdadero, que aquí pues tiene esa sustitución por un personaje mucho más amable y que representa... un arquetipo que le resulta mucho más interesante a Spielberg en su definición de la integridad o en su definición de la bondad en un océano oscurísimo de... Y más útil, ¿no? Porque también en el momento en que vemos que ese personaje de Ben Kingsley está en peligro, que es la Itzhak primera Stern, vez, se llama. Que es la primera vez que Oskar Schindler empieza a cambiar un poco su actitud, es cuando se lo llevan por error y lo van a meter en uno de los trenes, tú tienes que empatizar con, oye, que no se lo lleven, aunque sea calvo, ¿sabes? Y os hablo, en fin, esto no significa que después la película sea amable o que la haya convertido, no, hay momentos enormemente duros, hay momentos enormemente crudos, hay momentos limítrofes, hay momentos poco maniqueos, obviamente, o sea, es una película dura, es cine sensacional, de primerísima categoría, pero, por ejemplo, si pensamos en Polanski, alguien a quien en un momento dado parece ser que le ofreció el propio Spielberg la película, no, por no estar seguro de ser capaz de estar a la altura, Polanski, que vivió como niño en el gueto de Cracovia, que precisamente es el gueto que vemos al principio en la lista de Schindler, no quiso hacer la película porque removía demasiados recuerdos personales. Sin embargo, cuando Polanski, años después, aunque en Varsovia, hace El pianista y la llena de referencias autobiográficas, tiene un enfrentamiento al ser humano que es mucho más despiadado en ese sentido, mucho más animal, mucho más deshumanizado en una situación que entumece a todo el mundo y extrae de ellos casi todo lo que los conectaba a la realidad. Y El pianista es muy inferior, si queremos verlo de esa manera, cinematográficamente, es decir, tiene menos despliegue narrativo y humanamente, sin embargo, llega a zonas más limítrofes y complejas. ¿El pianista es esa del feo que hizo de Manolete? Que sale... Bueno, se puede resumir así. Es que no me viene el nombre ahora. O se puede decir Adrien Brody y no insultamos a alguien más. No, pero en el cartel ponía eso, del que hizo de Manolete. Del feito. Del feito. Del feito que hizo de Manolete. Yo estoy con Javi. Yo estoy con Javi en una cosa. Tú ves los 16 minutos que dura el vaciamiento del gueto y tú ves eso y dices, esto no puede caber en cabeza humana. Ya no solo lo que está sucediendo, lo que está narrando, que es que la primera vez que lo ves solo te quedas en la peripecia. Es decir, madre mía, lo que pasa a esta gente. O sea, es brutal. Además, me parece eso más cruel incluso que la Health Action cuando les mandan correr desnudos, incluso que la muerte, porque es que ahí todavía tenían esperanza. Y entonces de repente, no, se acabó. O sea, se acabó cualquier posibilidad de... O sea, es el momento, para mí, el más cruel de la película. Pero son 16 minutos de un cine
que no caben en filmografías completas. O sea, es una narrativa que empieza por el día, acaba por la noche. ¿Os acordáis? Con esos disparos que se ven en las ventanas. Empieza con la, mientras tanto, Schindler lo está viendo todo indefenso o incapaz de ayudar desde su caballo. Está viendo cómo está sucediendo esto. El momento del abrigo rojo, la música que aquí ya es cuando acaba de explotar del todo, las persecuciones. Todo es un caos aparente en el que no te pierdes en ningún momento. Con los nazis tirando, los soldados tirando por la ventana, las maletas. ¡Es una locura! O sea, es absurdo. O sea, es absurdo que alguien... No está enfadado. Está hiperbólico. Es grandísimo. Vale. Es grandísimo cine, es verdad. O sea, es verdad. Es que es un locurón. Y además muy, muy emocionante. Y es una película que conmovió y que impactó a un planeta entero. Que es la razón por la que la hizo también. Y de hecho los ejecutivos del estudio inicialmente lo que le dijeron es: si estás tan preocupado por eso, pues da un gran donativo a la causa, pero no hagas una película que nadie quiere ver. Y él quería hacer esa película que nadie quería ver y que quería que todo el mundo viera, y en fin, crea un monumento, es un hecho, un monumento cinematográfico. Sí, pero joder. No ganó nada. Sí, ganó. Es que ha dicho, dieron... Juan que donó no sé qué. Donó. La película. Dices de dinero. La película recaudó en todo el mundo. Oscar, pasta. 351 millones de dólares. Vale. Eso es menos que 1.000 millones, vale. Eso es. De los cuales 220 y pico me parece que fueron overseas. O sea, no en Estados Unidos. Quiero decir que fue un éxito mundial. Eso sí, eso tienes que compadecerlo con que venía del éxito. Sí, no, te digo, pero tú, ¿cuánto se lleva él? Él ha dicho que donó. Todo el dinero que él ganó lo invirtió. De hecho, los tres siguientes años no dirigió absolutamente nada y se dedicó a crear con ese dinero más lo que había. Bueno, hizo tres cosas. Primero, crear el Museo Visual del Holocausto. Que eso fue uno de sus grandes proyectos vitales y que, bueno, pues se puede, bueno, se puede ver. Lo buscáis y ya está. Lo primero es eso. Es con las ganancias de Schindler. Y con lo que ganó también en Parque Jurásico, que también invirtió. ¿Pero por qué? Porque sí. ¿Pero cómo vas a pagar algo para el Museo del Holocausto con los dinosaurios? De no comprar bollos. No. Solo con lo que le sobró de no comprar bollos. Javi, estamos juntando churras con merina. Haz un museo de dinosaurios. Con el dinero de los dinosaurios. Y el holocausto de los dinosaurios, claro. Y con las perrillas que le sobraron, creó DreamWorks, que fue... Entonces no donó nada. Fíjate, ese sentido también de la solemnidad y la trascendencia, ese cuidado con el que él decide abordar el tema, por ejemplo, no aparece el logo de DreamWorks al principio. Considera que no puede empezar esa película con un niño pescando desde Amblin, luna. DreamWorks no existía todavía. De Amblin. De hecho, más adelante, con el soldado Ryan, sí lo introduce, pero en silencio. Y hace que todo el comienzo los logos no tengan sonido. Pero en este caso ni siquiera. Finalmente pone una película de Amblin, pero no la inicia así. Tal es su cuidado a la hora de abordarla. Y otra historia conocida, cuando ve el montaje inicial John Williams... Y se siente afectadísimo por lo que acaba de ver y le lleva un rato a recomponerse. Y finalmente le dice, Steven, necesitas a un músico mejor que yo para esta película. Uh-huh. Y cuenta el propio Spielberg, luego la realidad de las cosas, nadie sabremos nunca cuáles, pero cuenta Spielberg que le dijo, lo sé, pero están todos muertos. Que supongo que fue su manera de... Pero, en fin. Ponte las pilas. También tuvo que ser... Tuvo que ser duro para Williams ver ese montaje sin música de Williams. Y aparte tardar un rato en recomponerse, teniendo en cuenta que él es compositor. Sí, está muy bien. Wow, Juan, de verdad. Uh-huh. Almohadilla, Juan es imbécil, era lo que. Me vale. Estabas deseando que lo sacara, ¿no? Oye, bueno, es que no hemos hablado de Williams, pero Williams, o sea, entre comillas, la epopeya que consigue Spielberg la consigue también Williams en ese año. Quiero decir que hace la banda sonora de Parque Jurásico, que es absolutamente prodigiosa, y la banda sonora de La Lista de Schindler, que se lleva también el Oscar. En y este que, caso que se es lo lleva. Otro, de hecho, otro monumento. Williams ¿no? tendría más Oscars si hubiera compuesto menos.
porque muchos años se contraprogramaba. Claro, sí, sí. Muchos años de las 5 candidaturas, 2 eran suyas y por lo tanto se restaba votos. Si hubiera sido menos prolífico, seguramente tendría... Competía contra sí mismo. Pero yo creo que a la gente también le costó, o sea, acordaos del Oscar a Moroder por el Expreso de Medianoche. El año de Superman. El año de Superman, que Rodrigo nos... Ahí dolió. Rodrigo nos recordaba el año de Superman. Eso es dolorosísimo. Yo creo que a la gente le costó darse cuenta que Williams no solo era divertidísimo. No. O sea, Williams tiene muchos Óscares. Después, pero el primero. Ya sí. Con el violinista en el tejado, cuando se daba el Óscar a la mejor música adaptada, ya ganó el Óscar. Claro, ahí empieza ya a tocar ese universo de la música. Es el compositor más veces nominado, yo creo, al Óscar nunca. No es precisamente que haya tenido un trato injusto. Yo creo que es el que más lo ha ganado. Yo creo que tiene 11 o 12 Óscares. Pero no lo sé. Aún recuerdo a Pauline Kael diciendo... esa estridente banda sonora de Williams, no. de Raiders of the Lost Ark, a lo mejor tendría que ponerle nuestro ahora botas. Nombramos a los haters en este... Hombre, pero a lo mejor ser la crítica más importante de la historia, la del New York Times, de la cual hemos hablado muchas veces en este programa. New Yorker, ¿no? Era New Yorker, eso. Puede ser hater también. No era hater. Sí, el no, pero puede tener su rato hater como todo. Pero hay, no. Hay momentos en la película, no sé si os habéis fijado, en la lista de Schindler, que parece... Momentos felices. ¿Os acordáis cuando contábamos felices. Que el final de E.T., Spielberg, cuando escucha la sinfonía, esta final de 9 minutos, decide adaptar las imágenes a la música? Pues hay momentos en la lista de Schindler en los que creo que pasa algo parecido. O sea, a ver. Como que Spielberg tiene la partitura de Williams y va adaptando el ritmo de lo que está pasando. Recuerdo, creo que es bastante al principio, que hay un momento en el que están pasando lista, no la de Schindler, sino otra lista. Y eso se está moviendo más al ritmo de Williams que por el ritmo de la película en sí. Me daba la impresión, a lo mejor me estoy flipando y ya está, pero me daba la impresión de que también en esta peli han jugado a hacer eso en algunos momentos. Es lo que hace Williams. De hecho, eso que normalmente es un baldón, no es exactamente una loa, cuando se habla del Mickey Mousing, esa técnica tan de dibujos animados en que la música se adapta absolutamente a la imagen... tiene como máximo exponente en su, sin embargo, exposición más invisible y magistral a John Williams, que es capaz de calzar una escena como si se tratara de un guante, de un modo que, sin embargo, no resulta paródico, sino que simplemente se pega. No hay manera de imaginar el cine de Spielberg sin Williams. ¿Y tenéis opinión del tema maletas en esta película? Claro. Porque es muy contradictoria, porque hay veces, como antes apuntaba el compañero Juan, sobre cuando la escena es brutal, que están lanzando las ventanas las maletas, están llenas, dices, ole Spielberg. Ole, qué valentía. Ole Spielberg. La verdadera valentía para ti de esa película no es tanto hacer una llamada contra el holocausto como defender la maleta pesada. Yo creo que para Spielberg lo del holocausto es secundario. ¿Tú crees que fue la excusa? Yo creo que él quería sacar una película en la que las maletas... Dame un guión donde haya mucha maleta. Pero luego hay mucha escena de tren, mucha escena que salen maletas y ahí no pesan. Y siempre pasa lo mismo. Cuando la maleta es colgandera, cuando va asida, esa maleta no pesa. Sí. Dices, pero hombre, tendría que pesar más. Y cuando la lanzan por la es pesada y es además que se... La rellenan. Se despanzurra. Vale. Dices, ole Spielberg. Incluso se abre en el aire. Se abre en el aire. O sea, dices, claro, es así, es que es así. Pero ¿por qué narices tienes que hacer...? Es una ley de hierro. O sea, en el cine las maletas no pesan. Es como Newton levantaba la cabeza... Hay una... Y por eso está Javier aquí, porque dice lo que no dice nadie. Hombre, claro. Hay una... También lo que no le interesa a nadie. Sí. Bueno. Hay una anécdota muy bonita acerca... Hay que ir poco a poco, hay que ir horadando. Acerca de la música, le mandaban la música de Williams para Parque Jurásico todas las noches a Steven Spielberg para que pudiera escucharla. Esto es anterior a los tiempos de Internet. Es decir, acordaos que Rodrigo nos contaba cómo... Llegaban palomas. ¿Cómo? Con una cinta TDK de 90. Palomas y loros. Y loros. Que le silbaban la melodía.
Spielberg se levantaba todos, por... todos los loros detrás con la mochilita de globo. Se levantaba por la mañana para ir a rodar la lista de Schindler, película que costó, atención, 22 millones de pavos. De la época. Solo. 22 millones y, solo, y Jurassic Park. 72, pues no me acuerdo. ¿Y en Slotis? 80. ¿Le llevaban la música? No, lo que hacía él, se levantaba, se iba al set, rodaba, se volvía a su casa... Lloraba, tal y como nos ha dicho. Se ponía Seinfeld. Llamaba a Robin Williams. Intentaba que los niños. Le dices la única vez que. O sea, la primera vez que mis hijos me vieron llorar. 5 tenía ya. Se llevó a Kate Winslet. Kate Capshaw. Se llevó a Kate Capshaw también allí. Se llevó a los niños. Si no se veían capaces de hacerlo. Y luego, cuando ya se había descomprimido, se ponía a escuchar la música que le había enviado Williams de Parque Jurásico. ¿Qué ocurre? Que como no había manera de que eso llegara rápido y había que alcanzar una velocidad determinada para poder tener la música de Parque Jurásico a tiempo, se la mandaban por radio. Y él se empezó a dar cuenta de que era una malísima idea cuando escuchó a un vecino suyo en el balcón de enfrente oyendo la música de Williams y dijo, algo no estoy haciendo bien porque este día aquí enfrente... Ah, que también entraba por su radio la radio. Ese señor duchándose por onda corta era. Onda corta. Claro, y dijo Spielberg, hombre. Es que es exactamente lo que pasó. Y él dijo, a partir de ahora me la scrambleáis. Y entonces le empezaron a scramblear la señal. Claro, y él, mucho mejor. La solución de siempre es scramblearlo. Sí. Y para el desayuno, mejor. Claro, hombre, los huevos scrambleados. Y se dio cuenta de que el otro estaba muy enfadado. Porque, claro, la señal... El vecino. El vecino, la señal le llegaba a scramblet. Dice, hombre, es que ahora me sale al Sina. No, yo estaba... Y ya se acabó lo de ducharse con el Parque Jurásico. Pero tiene que ser divertido ser Spielberg y darte cuenta que estás sonando esa la anécdota música. Esa anécdota no me la creo. Yo creo. Esa anécdota no me la creo. Yo ya tampoco. Está, no me la creo. Yo tampoco, pero en 1990, porque yo creo que podemos todavía apretar una... Íbamos a llegar donde íbamos a llegar, pero vamos a intentar apretar por lo menos una más. En 1997, Spielberg chufla Amistad. Que es verdad que es la primera vez que vemos el logo de DreamWorks. Otra de risa es esta. Esta también es de risa, sí. Sí. La primera vez que vemos el logo de DreamWorks, porque creo que es la primera producción de... No sé si Spielberg es el primer director, ahora me estoy metiendo yo en un jaleo. Pues ojalá lo crea supiera. Una productora, pero a lo mejor... No, es verdad, United Artists era de Chaplin, por ejemplo. Sí, claro, sí, y Douglas Fairbanks y Mel Pickford. Es verdad, me he flipado, ya está, no pasa nada. No pretendo hacer un chiste. Malpaso, yo creo que es anterior también de Clint Eastwood. Malpaso es anterior de Clint Eastwood. Yo creo que sí. Almodóvar tiene la suya también. Podemos borrar todo esto. El deseo y Almodóvar. El deseo de Almodóvar también es anterior. Y Alfred Hitchcock. Hitchcock también creo alguna. Muy bien. Cuando se trata de humillar, estáis todos rapidísimos, ¿eh? Cogéis un ritmito. Berlanga, eso, John Wayne, Berlanga, mucha gente. Berlanga, estuvo, Berlanga también. Berlanga no, pero estuvo a punto. Claro. Muy bien. Amistad, que como yo en no tantas ocasiones es la primera vez que vemos el logotipo de DreamWorks, otra más de las muchas productoras creadas por directores. Yo no he dicho nada de todo eso, Arturo, a pesar de que podía haber hablado de Plan B o en muchas otras, pero estoy más preocupado por otra cosa. ¿No os resulta muy doloroso, y no pretendo hacer un chiste, que hay mucha leyenda negra en esta película? Leyenda negra, para no pretenderlo, está... O sea, yo conozco mucha gente que habla mal de la película, pero leyenda negra no sabía que hubiera. Leyenda negra en cuanto a los españoles... Vale. Yo pensaba, esta película a Javi le va a enfadar muchísimo. No, quiero decir, los españoles también eran negreros, pero quiero decir que el barco sea portugués, que lleven a Cuba, los españoles sean los malignos y tal. Isabel II saltando en la cama. Los americanos. Que eso lo tenía prohibidísimo.
prohibidísimo. La zarzuela no ha saltado nadie en una cama nunca. Una reina va a saltar una reina en la va a estar cama. Saltando en la cama. Eso se paró con Isabel Cero. Es que los que los americanos sean tan buenines después, aunque hay también malos, pero sean tan buenines los americanos. Hombre, tampoco son muy buenos. Hombre, ¿eh? buenines era concretamente la mitad del país, eran muy malos. Bueno, pues o sea, ya está. Hay como tres personas que quieren matar a todos los negros y el resto de los americanos están encantados de que los maten. Quiero decir, tampoco. Bueno, pues pero en el caso de los españoles y los portugueses son cero. Los que están a favor de los esclavos son cero. Es verdad que y ahí hay tres, por ahí ya pues es el infinito entonces. Es verdad. Hay, una parte que está ahí y dices, bueno, sí, ¿qué más me da? Pero. Yo sabía que a Javi no, esa parte no le iba a gustar. No, por eso digo, bueno, nos la quitamos cuanto antes y ahora hablamos de la peli. Pero el mundo desde el punto de vista anglosajón es ese. Es que es así. Es ese. Igual que veas Capitán Blood o que veas esto. Los negros eran los españoles y los portugueses. Que eran, pero... Lo hablamos en las niego películas la, de piratas, ¿no? Niego como la los mayor. Españoles salíamos... Niego la mayor. Desde el punto de vista anglosajón, no. Desde el punto de vista norteamericano. Uy, no, porque, inglés también. Ya, pero algunos de los mejores hispanistas del mundo son ingleses. Y son magníficos. Decir, no como... hacen películas, Juan. Ese es el tema. Amistad. A mí me gusta mucho esta película y creo que... Pues cuéntanos por qué. De nuevo es Steven Spielberg luchando contra las propias expectativas. La película creo que fue un fracaso bastante, bastante grande y yo no sé si es que Spielberg ya había tardado, como ha dicho Juan, 3 años o casi 4, porque estamos en el 97 cuando sale esta peli. Sí, se tomó un pequeño periodo sabático. Eso es, 4 años. Raro en su carrera. En el que no paró, por otro lado, porque creó DreamWorks, que sería su gran hiper mega fábrica de hacer dinero y probablemente... ¡Ole! ¿Pero qué director no ha creado una productora? Y probablemente, y es el director, o sea, la productora creada por un director más exitosa de la historia del cine, probablemente sea DreamWorks, que yo creo era lo que tú querías decir. No, 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 yo he dicho lo que quería decir. No me ayudes en esto. ¿A vosotros os gusta Amistad? A mí mucho. Vale, pues vamos allá. Venga. Claro, es que mejor que hable el que le gusta, ¿no? No voy a hacer nada. Son dos películas, ¿no? Para empezar. Yo me la alquilé en VHS. ¿Ah? ¿Hay historia? El dato. Eso es. ¿Os acordáis? ¿Qué significa VHS? Queridos niños. Es que decimos VHS como... ¿Pero qué significa VHS? Very High Sound. Video... Bueno, pues ya está, ¿ves? Video Home System. Yo me la alquilé en... En VHS. Y si Beta Rodrigo que... se puede inventar polacos, yo me invento siglas, ¿vale? Valencia, Huesca, Madrid. Yo me alquilé esa película en VHS, no fui a verla al cine. Ni Sevilla, Madrid. No sé. Es que ya se ha inventado hasta la sigla. Si es gratuito, es gratuito, claro que sí. ¡Venga! Si lo hacemos, si vamos a tope, vamos a tope. Estoy a muerte contigo, quería Rodrigo. Decir San Sebastián de los Reyes. Bien, este será recordado como el programa en el que Rodrigo Cortés falló una letra. La habitual precisión de cortesiana. Adelante, hoy, pero bueno. Hacerte dos. Claro. A la gente gana, búscale. A la gente no hay que recordarla por las letras que fallan, sino por las que aciertan. Bien, VHS, Video Home System. ¿Cómo lo baja todo, eh? Es que es magia, de verdad, es que hace magia. Me la alquilé en el 97, no fui a verla al cine. Muy raro que yo no fuera a ver al cine una película de Spielberg. Por lo que sea, bueno. Pero sucedió así, bueno, ¿vale? Tendría lío, a lo mejor. Y sí, entonces yo alquilé esa película y la puse. Estabais en casa pintando los rodapiés. Te estarían partiendo la cara a unos niños. La alquilé, la puse en mi VHS. Recuerdo muy bien porque era el año en el que cumplía 20 años. Todavía no los había cumplido. Uh-huh. Entonces yo ya era mayor de edad. Yo tenía un criterio. Yo ya iba al videoclub y me alquilaban las películas de las que estaban detrás de la cortina. ¡Oh! Y esa película me la llevé. Fíjate, yo creo que, Juan, no te enfades con esto que te voy a decir, pero yo creo que si todavía hubiera videoclubs, todavía te seguían pidiendo el carné para que cruzaras la cortina, Juan. No, hombre, con el pelo. La carita que tiene, Juan, perdóname. El pelo está blanquísimo. Hace mucho que me piden el carné en una discoteca, tío. Te darían golpecitos en la cabeza a ver si salía la harina. Bien, alquilé esa película y dije... ¡Pero una mierda! Dije, o sea, no me gustó nada. Vale. ¿Vale? Y eso es todo mi recuerdo de Amistad hasta antes de ayer. ¡Ole! ¡Qué cambio radical! Madre. Que digo, dije... Oh, es que es un genio de la narrativa, Javi. Es que no sabemos con quién estamos. Esto es la película que Spielberg no hizo bien. Y no lo valoramos. ¿Vale? Y entonces me siento delante
del... pantallón que tiene, un pantallón. Pantallón ahora, ya ves tú. Me siento... Ni VHS ni nada, ¿eh? Tiene 4K. Y ahora, hombre... Me siento delante del 4K y digo, voy a ver Amistad para salir del paso. Y me la tragué entera y dije, pero espera un momento. Sí, aquí hay momentos que están muy, 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 muy bien. Claro, porque es Spielberg. Dos películas son. Hay partes que son más sentimentaloides, hay otras partes que están traídas por los pelos. Pero cuando te paras un segundo a ver... Aquí, espera que hay momentos de gran cine, que es verdad que no es toda la tónica de la película, dices, pues es bastante mejor de lo que recordaba. Claro que ahora ha tenido que pasar todo este tiempo para que ahora me parezca un poquito mejor de lo que me pareció. No, mi opinión se parece mucho a eso. Tiene, por ejemplo, una primera hora sensacional. Maravillosa. La película tiene cosas estupendas, de gran cine, evidentemente. Sucede que la diferencia entre algo que está bien o está mal, cuando lo hace un gran autor, es muy delicuescente, es muy evanescente. Para que una película sea muy buena, tienen que pasar muchas cosas a la vez y tienen que estar muchas cosas bien a la vez. ¿Y por qué a veces la misma persona, alguien tratando de alcanzar lo mismo, da en el centro de la diana y en otras ocasiones haciendo en teoría lo mismo con un material parecido y con los mismos recursos, es la misma persona, no acaba de hacer algo que nos creamos del todo, no sabes cuál es? Tú ves El Soldado Ryan, por ejemplo, hablaremos de otro día. Ya veremos. Otro año. Y son muchas las cosas las que están funcionando todo el rato. Y hay un momento en que alguien cuenta su historia en casa y funciona. Y hay un momento en el que se trata de llegar a una zona muy dura y funciona. Y luego hay un pasaje que es sentimental y funciona. Y hay un momento que es seco y funciona. No sabes muy bien por qué. Y en otras ocasiones, como sucede en Amistad, hay momentos similares en los que se trata de alcanzar lo mismo y tú no sientes que todo esté encajando. Por ejemplo, durante la primera hora, en mí, no solicitado opinión, todo funciona maravillosamente. El guión está maravillosamente engarzado, en fin, hay momentos, insisto, de gran cine, pero además hay inteligencia. Y hay un pasaje central en el que, en mi opinión una vez más, que no tiene por qué compartir nadie más, las cosas no funcionan. No funciona. Se desinfla. El pasaje, por ejemplo, africano, cuando de repente nos cuenta el día que lo raptaron, de repente todo adquiere como un carácter plano, esquemático, en que la emoción no está realmente ahí, porque es una especie de resumen que no tiene verdadera emoción. O ese pasaje, por ejemplo, en el que dos de los esclavos... se enfrentan a grabados del Nuevo Testamento, sí. y de repente son como genios de la interpretación, de la semiótica, porque además no dicen aquí es donde el héroe vuela, sino aquí es donde el héroe alcanza los cielos. Y están viendo solo los dibujos de no entienden la Biblia, o sea, no saben leer en inglés. Y lo que ven es los dibujos, y es verdad que los interpreta, que dice solé, chapo. Así que hay momentos como de un sentimentalismo que no acaba de engarzar del todo, por las razones que sea. Del mismo modo que hay que ser justos, y hay momentos sensacionales. Luego la película, vista con el tiempo, no la he visto recientemente, pero la película contemplada en otro contexto, conociendo más de su obra, por ejemplo, está muy emparentada con Lincoln, que habría de llegar después. Son películas que se relacionan de una forma muy poderosa. En ese momento, si acaso, la podíamos unir al Color Púrpura. Calculo yo que hablaremos de Lincoln, sí, pero... Y en fin... Pero nos parece que con Spielberg, yo por lo menos, el recorrido que estoy teniendo, que voy haciendo a medida que vamos necesitando volver a ver las películas, tengo como dos tipos de sentimientos con según qué película. La que pensaba que era, como decía Juan, no digo mala, pero bueno, olvidable, y de repente me sorprende eso, aunque solo sea con momentos, con instantes, con escenas. Me ha pasado con Parque Jurásico 2, me ha pasado con Amistad, ¿no? Como de decir, jo, esto estaba mucho mejor de lo que yo era capaz de recordar. Y con las buenas, lo que me ha pasado es que
Spielberg es capaz de crear escenas tan potentes y meterlas en tu cabeza, bueno, que cuando la vuelves a ver con el tiempo te das cuenta de que había más escenas de, igual de buenas, pero claro que tienes como tres, ¿no? Dices, de Parque Jurásico, pues eso, el principio, la persecución, tal, pero te pones a ver escena por escena y hay pues el momento del barquesaurio, la que ha dicho Javi de la persecución del coche hacia abajo, hay como más todavía de las que eres tú mismo capaz de asimilar. Y eso es lo que me está pasando con todo este recorrido que estamos haciendo. Esta es de las de... ¡Jo! Para lo bajo que la tenía realmente, es que la tiene, ha hecho, tiene cosas maravillosas. Es que la ha hecho Dios. O sea, comparado con sus demás películas, a lo mejor es, un, es una obra, no sé si menor, pero a lo mejor más fallida por tramos o no tan perfecta ni tan redonda. Eso pero, es. Pero no vas a perder el tiempo viendo Amistad en ningún caso. Pero ¿eh? Eso siempre. O sea, podemos hablar de las redondas, de las mejores, y otra persona discutir Caballo de Batalla. Sin embargo, Caballo de Batalla la puedes ver tres veces en el cine para aprender cosas todo el rato. Y lo mismo sucede con Amistad, que tiene momentos absolutamente maravillosos, tiene momentos de maestro, y simplemente... por tramos, por pasajes o en fin, por las razones que sea, porque esto, sea. Es que esto es muy difícil. Es que hacer cosas es muy difícil. Complicadísimo. A mí Amistad me encanta y punto. ¿Sabéis lo que es muy fácil hablar? Me gusta mucho Amistad, me gusta mucho porque están apuntando a la idea de que son dos películas, una película de aventuras al principio y luego una película de juicios. De juicios. Y aquí hay personas que dicen que si una película tiene monos y submarinos ya está obra bien. Obra maestra. Bueno, pues yo estoy con lo mismo, esa misma idea. Si hay un juicio, obra maestra. Claro. Cayéndome mal los abogados como me caen. Fíjate. Pues, es que te perjuicios alguna vez. Habrá que hacerla, los juicios me vuelven loco. Entonces, pero esta película, claro, Javi. Esta pero película, a mí un señor diciendo protesto, señoría, a mí me clava en la butaca. Overrule. Yo, ¿sabes qué es precioso? Sí, señor. Sí, señor. Yo saco clavo, martillo pues, y me ato a la butaca. Pues es que la segunda parte de la película es el juicio. Este es todo el juicio al esclavo y al motín. Y es la única película que tiene de juicios. Spielberg, por lo que sea, no se ha atrevido. Fíjate, ha hecho de todo tipo de cosas, pero no se ha atrevido con los juicios en nada más que en media película. Spielberg, a ver si no es tan bueno. Vale. Javi, yo tengo una pregunta para Javi, si puedo. Sí, por supuesto. Sí. Javi, ¿12 hombres sin piedad que solo se ven los últimos 5 segundos de un juicio? Claro, pero luego hay deliberaciones. ¿Pero no, ya no es el juicio? No, es el verdadero juicio, Juan. Pasa ahí. La deliberación, claro. O sea, es el making of del juicio. Sí, claro. Señor. 12 hombres sin piedad, obra maestra. Mira, y fijaos, creo que también de Williams tal vez no sea su banda sonora más inspirada y el tema, por ejemplo, africano no tiene particular fuerza. Sí. Sin embargo, hay un momento... Que si alguien lo quiere rescatar en el disco, se llama The Long Road to Justice, el largo camino a la justicia, que es una auténtica delicia. Ahora no recuerdo si era una trompeta, es un instrumento de metal, creo que era una trompeta, y hace una línea melódica de una nobleza que recoge eso que se llama el americana, ese pasaje que casi encierra el alma de una nación. Y por la que muchos se emparentan, al menos en su camino inicial, la obra de Williams a maestros como... Invéntatelo, sí, ha colado, Rodrigo. De Fanfarria para un hombre común. Franz Strong. Copland. Aaron Copland. Ah, Aaron Copland. Te lo iba a decir, pero digo, bueno, que se hunda. Aaron Copland, que te llevan precisamente a ese mundo... que es algo que él repite varias veces en el 4 de julio, lo hace Williams, lo hará después en Ryan de otra manera más militar, y en este caso es casi JFK, como... ¿no? La, en JFK, y en este caso es como la esencia de la pureza para un discurso, obviamente. Me acuerdo de esa parte, decía... Exacto. Almohadilla, Juan... Bueno, el que quiera que vaya a Spotify, aunque solo sea para escuchar eso, de Long Road to Justice. ¡Nos vamos, señores! Muchísimas gracias por haber venido, gracias por escucharnos. Ha estado con nosotros Rodrigo Cortés. ¡Toma! ¡Toma! Y gracias al Estadio Fundación Telefónica, gracias a la gente que nos ayuda con la lengua de signos. ¡Bien! Ha estado también Juan Gómez Jurado. ¡Ole! ¡Bravo! ¡Bravo! Y ha estado calvo y todo, y ha aguantado hasta el final vivo, Javier Cansado. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y Arturo González! ¡Nos vemos en el próximo Todopoderoso! ¡Adiós!